que va. Súper, súper puntuales. Hoy es un día espectacular. Bueno, para comenzar, vamos a presentar a nuestros primeros líderes desde la ciudad de Cali, Colombia, Caro y Fernando Toro, que de verdad estamos súper felices de que estén alcanzando este gran rango y ellos van a comenzar esta gran universidad y al final estaremos hablando de grandes sorpresas. Así que, Caro y Fernando, felicitaciones nuevamente por estar calificando a Tinelli. Ustedes son unos líderes grandiosos como pareja, como familia. Su hija también está haciendo el negocio, así que hoy nos dará unas grandes enseñanzas acerca de todas las plataformas digitales, Danielita, y el escenario es. Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren súper, súper bien y ojalá no nos falle el internet porque nos encontramos en una vereda fuera de Cali, nos venimos a dar un descansito por acá y bueno, estamos muy felices, muy emocionados, mi esposo y yo, de eso que está pasando, de este logro tan maravilloso que estamos obteniendo y queremos rápidamente compartirles nuestra experiencia. Nosotros llevamos ya más de 10 años en el negocio de Nu Skin. En el momento en que conocimos Nu Skin, estábamos como empresarios en la ciudad de Cali, teníamos tres empresas, estábamos de verdad muy, muy sofocados, no teníamos tiempo, éramos los últimos, los primeros que abríamos, los últimos que cerrábamos y en realidad no había tiempo. Yo siempre digo que yo era el peor prospecto para ese negocio. ¿Por qué? Porque ya habíamos estado en otro negocio de mercadeo por red y como no habíamos tenido resultados, pensábamos que el sistema de mercadeo por red no era para nosotros. Pero la verdad les digo, a mí sí se me quedó en mi corazón esa idea de que solamente a través de ese negocio nosotros podíamos tener resultados grandes, porque el sistema de mercadeo por red es un negocio que te permite con una pequeña inversión lograr cosas inimaginables. Y eso fue lo que se quedó en mi corazón y yo seguí escuchando hasta que le pedí a Dios esa oportunidad porque se cruzó con otra necesidad muy grande y era de cumplirle a mi hermanita una promesa que le hice en su lecho de muerte. Hace más de 11 años murió mi hermanita menor y dejó tres hijos. Y antes de morir yo le dije que yo me hacía cargo de sus hijitos. Ya tenemos tres hijas, mi esposo y yo. Y la verdad es que hacerse cargo de tres hijos más no era tarea fácil, pero por el amor tan grande que yo le tenía a ella, yo dije, yo me voy a hacer cargo de esos niños. Y por eso empecé a pedirle a Dios esa oportunidad. También queríamos con mi esposo, siempre soñábamos con llegar a nuestros 50 años y tener tranquilidad, tener libertad, porque nosotros somos muy soñadores desde que nos conocimos en la universidad, que allá fue donde nos conocimos, ya llevamos más de 30 años juntos. Hemos Imagínense. construido un hogar maravilloso, tenemos un hogar espectacular, ya somos abuelos, imagínense, tenemos un hermoso nieto de 2 años y medio que nos llena el corazón de amor todos los días. Entonces, por todo eso, siempre quisimos construir grandes cosas. De niños crecimos en hogares humildes y ambos nos prometimos que íbamos a cambiar el futuro de nuestras familias, que a nuestras hijas no iban a tener ese mismo nivel de vida que tuvimos nosotros. Y por eso es que nos comprometimos a hacer de este negocio algo grande. Al principio no fue fácil, sobre todo para mí, porque cuando yo conocí este proyecto, mi esposo no estuvo de acuerdo. A él no le gustaba, era porque él pensaba que era para mujeres solamente, porque era belleza. Pero gracias a Dios, él también vio la visión por los resultados que empezamos a obtener. Y 2 años después, él se vincula conmigo a trabajar. Y bueno, ya quiero que les comparta esa parte de la historia. Año y medio, ya no sé ya por qué dice 2 años. Bueno, buenos días a todos. La verdad, mucha alegría estar aquí con ustedes. Hoy es un día espectacular y saber que hace más de 10 años atrás, si devolvemos el reloj, el calendario, vemos que fue la decisión más acertada que tomamos. Inicialmente esto no me llamó la atención. Yo soy asesor financiero y de mercadeo internacional y teníamos tres empresas.
y una de ellas era una franquicia americana donde manejábamos inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Me iba muy bien, así que le dije, esto no es como para mí, esto es como para esteticistas, y la verdad, al principio le dije que no. Además, porque no teníamos tiempo, trabajábamos un promedio de 12, 14 horas diarias, pero Caro tenía muy claro por qué lo iba a hacer y era para poder ayudar a sus sobrinos. Y llegó el momento en que tomamos la decisión de hacerlo juntos, porque yo tenía un problema de rosácea en la piel y decían los dermatólogos que para eso no había cura. Pero la cuestión es que en solo 90 días la rosácea desapareció. Es increíble ver cómo cuando uno toma una decisión, las cosas empiezan a fluir. Luego me di cuenta que esta compañía estaba cotizada sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ahí empecé a investigar la compañía, me di cuenta que los índices bursátiles de esa compañía eran algo espectacular. Y hasta que dije, bueno, yo estudié gerencia por objetivos en Estados Unidos, no puedo ser ajeno a los resultados. He visto mis cambios, mis clientes y amigos me decían, ¿vos qué te hiciste en la cara que te desapareció la rosácea? Yo le decía, no, mi esposa que tiene una planchita y me está planchando. Y ese era el cuento de la planchita. Pero así con el cuento de la planchita se vinculó mucha, mucha gente. Así, hoy tenemos este proyecto funcionando en 15 países, pero algo importante que sucedió es que en solo año y medio logramos superar las utilidades que teníamos con la empresa. Y le nombramos un gerente, liquidamos dos de las tres empresas, nombramos un gerente y hace ya más de 7 años que no vamos a la oficina. Pero algo que nos empezó a cambiar la mente fue la lectura de los libros. Habíamos leído un libro que se llama 45 segundos, de Don Faila, y ese libro nos enseñaba cómo era el negocio, qué era lo que había que hacer allí, algo sencillo, práctico, que fuera duplicable. Y fue así como nosotros empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y las cosas se fueron dando. Al principio no fue nada fácil, pero en la medida que fuimos alimentando más y más la mente, créame que todo fue tomando como forma. De no haber sido por el sistema de crecimiento personal de New Skin, pues sencillamente no hubiera pasado nada. Pero aquí, después de 11 años, decimos, bueno, ya todos los frutos se han empezado a dar, estamos en calificación a Teen Elites, y es algo que nos llena mucho de emoción saber que tenemos un equipo grande, un equipo muy sólido, y que hemos podido influir en la vida de muchas personas, porque solo nosotros no crecemos, necesitamos la participación de alguien más, y son nuestros queridos líderes, a ellos es a quien le debemos lo que hoy somos en New Skin, pero ante todo a Dios, porque todas las metas las ponemos delante de la presencia de Dios, y Él es el que ha permitido llegar de donde está. Gracias a Patricia, a Costa, gracias a Alan, a Estía, a Cherry. En fin, nuestros líderes que son el mayor baluarte que nosotros tenemos en este negocio, nuestra línea de auspicio. Entonces yo quisiera, Pati, si nos puedes compartir allí pantalla. Ah, ya tenemos aquí, perfecto. Entonces vamos a empezar. Miren, esta era mi esposa hace ya 10 años y medio atrás, la de la foto de la izquierda. Y ahora, la de la foto de la derecha es hace más o menos unos 6 meses atrás. Y aquí la están viendo personalmente. Mi esposa no tiene arrugas, líneas de expresión, en fin. Y ya tengo 52 años. Y es algo que le maravilla a la gente. Miren el caso mío, 10 años atrás, con rosácea, y en 90 días desapareció. Hoy la gente ni me cree que tengo 70 años. Bueno, yo tampoco, tengo apenas 55, pero... Pero ya va para el sexto piso. Pero ya voy para el sexto piso, pero cada día con más energía, con los suplementos de New Skin y con estas tecnologías que son una maravilla. Y es algo impactante que aquí, cuando usted empieza a usar los productos, se da cuenta que realmente los productos funcionan y eso es lo bonito. Miremos entonces, hay unos objetivos que tiene este sistema, porque es que los productos no mueven gente, es la gente que mueve productos, pero para poder llegar a crecer y apalancar su tiempo en el tiempo de las demás personas, está el apoyo del sistema. Deje que el sistema actúe. Si usted va a querer cargar con el peso del negocio, créanme que no va a suceder nada. Es importante, nosotros hemos... Desde que empezamos, nosotros hemos ido repitiendo en nuestro equipo un eslogan que dice insista, persista, resista y nunca desista. Sabemos que esto es un negocio de perseverancia y que la única forma de perder es retirándose. Aquí algo que nos han enseñado nuestros líderes y que es algo que funciona es cuando usted hace el negocio con amor, con pasión, cuando usted le pone sentido de urgencia. Pati, perdón.
Es que me están diciendo que la sala se llenó. Por favor, miren a ver qué pueden hacer. Pati, no sé. Entonces, miremos cuáles son los objetivos de este sistema. Pero yo lo que quiero es que usted le quede claro que lo más importante en este negocio, con el respecto de Nuskin, no son los productos. Los productos funcionan, los productos no nos hacen quedar mal, los productos funcionan inmediatamente. Lo que funciona en el largo plazo para la construcción de equipos es el sistema. El sistema, tengan en cuenta eso. Así que el objetivo del sistema es capacitar en todo lo que tiene que ver con el método para nosotros poder llegar a estos grandes niveles. Y es un sistema probado y comprobado y garantizado que funciona en el desarrollo de su negocio. Otro de los objetivos es obtener las herramientas necesarias que le permitan a usted tomar la acción y avanzar en su negocio. Y que también le permitan tomar la decisión de continuar día a día colocando ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo, si va de la mano del poder de la creencia, vamos a dispararnos. Otro de los objetivos es mejorar y dominar tus habilidades en cuanto al negocio. Créame que nadie nació aprendido. Aquí el que crea que va a manejar estos negocios como tradicionalmente maneja los negocios que tiene, créame que esto no va a funcionar. Otro de los objetivos es conectar con el sistema, cargar la energía necesaria para desarrollar tu negocio. Los libros de crecimiento personal, los seminarios, el decreto, la fórmula de autoconfianza, es algo que nos mantiene a nosotros renovados, que nos mantiene con esa carga de energía suficiente para todos los días tomar la decisión de salir a mostrar el negocio, así sea hoy virtualmente. Y algo importante es que el sistema genera vínculos con tu equipo, con tus líderes. Y esto es muy bonito porque no solo se va creando un negocio, se va creando es una familia. Y eso es lo bonito que tiene Nuskin. De hecho, vamos a ver que es una compañía muy grande. Es una compañía que hemos tenido la oportunidad de ir muchas veces a la sede de Provo Utah. Y es importantísimo que ustedes pongan dentro de sus metas, los que no han ido, ir a conocer la compañía, a conocer sus científicos, sus laboratorios, el personal. Es increíble cómo estas personas van allá, pero no a trabajar, van es a divertirse. Y por eso es que el eslogan de la compañía es 80% diversión, 20% trabajo. Es una oportunidad muy grande que está hoy en 51 países. Ha superado cifras récord en ventas de más de 3 billones de dólares. Y algo importante es que es una compañía pública que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York desde hace más de 24 años. Y quiero decirles que solo las compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York son las que tienen ese récord financiero, los que tienen esa solvencia y esa madurez para poder enfrentar retos. Algo importante, la compañía desde el momento de su creación en el año 1984 se enfocó en el principio de la innovación. Hoy es algo increíble porque es la compañía más innovadora del mundo y es algo súper importante. La revista Forbes dice que está dentro de las 100 compañías de mayor crecimiento en el mundo y además dentro de las 5 mejores compañías rankeadas como mecanismo de inversión. Esta es una compañía que ya va a cumplir este año 36 años de estar en el mercado mundial. Así que son 36 años de excelencia, 36 años de reconocimientos, de premios. Pero todo porque todos los fundadores lo convirtieron y lo vemos y lo vivimos en una misión y en una visión muy clara. La misión de Nuskin dice así: nuestra misión es ser una fuerza de bien alrededor del mundo al fortalecer a las personas para mejorar sus vidas con oportunidades de negocio gratificantes, productos innovadores y una cultura enriquecedora y edificante. Siempre pensemos en esta misión, que somos la fuerza del bien para el mundo. Y ahí es donde está lo importante, que ustedes atraigan personas a su negocio, pero personas de bien. Todas esas personas pusilánimes, negativas, tóxicas, es mejor que ustedes no le abran código a esas personas. Si no, el día de mañana esas personas van a ser la piedra de tropiezo en su zapato. Así que llénense de personas positivas, personas que tengan un norte, personas que estén buscando cambiar su estilo y calidad de vida y sobre todo que tengan don de servicio para ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Pero miren lo bonito de la visión. Nuestra visión es convertirnos en la plataforma de oportunidades de negocio líder en el mundo.
Y es algo que se está haciendo y que se está consolidando muy fuerte. Pero esa ha sido la visión de los fundadores de la compañía. Esta compañía fue fundada por Blade Running, Steve Lund y Sandy Tillison. Tres amigos que un día tuvieron un sueño. Y ahí es donde está la importancia de eso, porque el éxito es la realización progresiva de un sueño. Y esas personas sabían que iban a insistir, a persistir, a resistir, que nunca iban a desistir hasta lograr consolidar esta empresa. Y tuvieron fracasos, claro que sí tuvieron muchos fracasos, si ustedes leen la historia de la compañía. Tuvieron muchos retos, como usted los está teniendo hoy, claro que tuvieron muchos retos. Pero es que la vida es de retos, la vida, los resultados no se consiguen fácil. Todo lo que requiera algo de valor en la vida requiere de esfuerzo, de compromiso. Y ahí es donde usted tiene que demostrar la tenacidad, quién es usted. Y por eso es que el sistema ayuda mucho a fortalecerle para coger las herramientas para seguir adelante. Así que tenemos un grupo de científicos de más de 75 científicos de planta, pero científicos contratados de tiempo completo por la compañía. Es algo espectacular realmente. Nuestra compañía ha recibido muchos premios. Los que no han ido, y cuando vayan, allá en el segundo piso hay un cuadro de la fama que es algo muy bonito y tienen todos estos premios. El saber que nuestra compañía ha recibido premios como el Beauty Awards, que es algo que se hicieron para poder reconocer a las compañías más exitosas como plataformas digitales que se mueven a través de las redes sociales con productos que son únicos, exclusivos. Es algo espectacular. Hemos ganado muchos premios, pero este es uno de los últimos premios que pudo obtener la compañía y sigue cosechando más premios. Mire, fue nombrada en junio 7 del 2019, Nuskin fue nombrada la marca número uno en el mundo en dispositivos de belleza para el cuidado de la piel de uso en casa. Con todas estas tecnologías que son únicas, exclusivas, y esa es la ventaja, que nosotros tenemos cosas que nadie más tiene. Así que piense en la compañía que está, piense claramente en el socio que usted tiene y va a ver que es un socio que va de futuro y es la forma como usted puede mejorar su estilo y calidad de vida y ayudar a muchos otros a mejorar su estilo y calidad de vida. Bueno, ahorita yo quiero hablarles de la parte de lo que es la línea ascendente de patrocinio. Es muy, muy importante que ustedes conozcan cuál es su raíz, de dónde vienen ustedes, porque es importante que ustedes se apoyen con todas las personas que están por encima de usted, ya que son las personas que tenemos un poco más de experiencia, un poco más de liderazgo y podemos apoyarlos. Entonces, si todavía no lo conoce, hable con su patrocinador y usted se ubica en el número 6. Ahí va a estar usted. Sobre todo estoy enfocándome en las personas nuevas que están por primera vez escuchando esta universidad. En el número 6 vas a estar tú. Y ahí para arriba va a estar tu patrocinador, luego va a estar el patrocinador de tu patrocinador y así hasta llegar al primer nivel. Debes de tener ese contacto, es súper importante. ¿Para qué? Para las validaciones también, para el apoyo en un cierre. Es muy, muy importante que ustedes tengan esa relación estrecha con su línea de auspicio. Ustedes no alcanzan a imaginar lo importante que es al momento del crecimiento de sus negocios. Y también algo que les quiero dar un consejo, si de pronto ustedes no tienen muy buena relación, que no debería ser así, porque aquí todos debemos de trabajar con mucho amor, con mucha paciencia, con las personas. Recuerden que aquí nos pagan a nosotros, es por resolver situaciones y por ayudar a los demás. Entonces es importantísimo que ustedes tengan muy buena relación con su patrocinador, porque fue la persona que le dio la oportunidad de que usted sea grande en este negocio. Pero en un momento determinado, o si está ocupado, o si de pronto tiene una agenda muy apretada, pueden saltárselo y hablar con la persona de arriba. Pero traten siempre de tener el conducto regular. Nunca se salten a su patrocinador, ya sea por discordia o todo. Siempre traten de arreglar y de tener la mejor solución de relación. Créanme que eso los va a hacer grandes a ustedes. Porque todo lo que ustedes hacen malo se va a quintuplicar, así que hagan todas las cosas bien, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener un sentido de agradecimiento con esa persona que le invitó al negocio, porque fue la única persona posiblemente que pensó en su futuro y el de su familia. Así es muy importante que nosotros tengamos siempre esa buena relación, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que son las herramientas de apoyo.
Y para ello, quiero que conozcan, ¿aquí dónde está? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, aquí tenemos las páginas web de Nuskin, donde todo está todo. Yo siempre le digo a la persona, mire, mi experiencia fue aprender de la página. Cuando Nuskin abrió Colombia, ya la mayoría saben, no había nada, no había sistema, no había producto, no había nada, pero yo lo que hice fue apoyarme en la página de Estados Unidos. Es la mejor herramienta que tú tienes. Explora. No esperes a que te digan todo. Sé siempre proactivo y empieza a explorar esa página que allí está relativamente todo. Tenemos la línea gratuita de Colombia para hacer las llamadas. Todos sabemos que en este momento estamos pasando por una situación compleja y es el call center está colapsado. Pero yo les digo a la gente siempre, miren, ya quisiéramos tener estos problemas para el resto de la vida, porque estamos pasando por un momento que jamás habíamos vivido. Hay gente, y yo quiero hablarte a ti, nuevo, que estás. Yo quiero que tú en este momento me escuches, porque normalmente pasa con la gente nueva. La gente nueva empieza a quejarse, empieza a decir, no, pero es que qué pereza, que mire que uno llama y no contesta, no, que los productos se están demorando los pedidos. Ustedes no tienen idea por todo lo que hemos tenido que pasar los líderes pioneros de Colombia. Así que no te quejes, siempre estés muy dispuesto a dar lo mejor. Y si estamos pasando por esto es porque estamos en crecimiento vertiginoso, ¿ok? Tenemos un canal, la llamada por Skype también. Tenemos el canal de YouTube donde puedes aprender mucho. Los grupos de Facebook, si aún no estás en estos grupos, pregúntale a tu patrocinador rápidamente cómo haces para incluirte en estos grupos de entrenamiento virtual. Y tenemos nuestro equipo de donde nosotros venimos, que es Tina Loja, que también tenemos un grupo en Facebook, que es la cabeza nuestra, que es Alan Nagao, ¿ok? Todos esos grupos son de apoyo para tu negocio. Ok, vamos con el flujo del sistema. Entonces, aquí, antes de pasar a la siguiente, al siguiente paso, yo le voy a dar paso a mi hija. Mi hija es socia rude de la compañía, ella se llama Daniela Toro. Ella les va a hablar acerca de cómo son las herramientas digitales, para que ustedes hoy les quede muy claro cómo pueden manejar esas herramientas digitales. Me siento muy orgullosa de mi hija. Ella conoció este proyecto a sus 14 añitos. Hoy en día tiene 26 años, es una socia rude, es economista y negociadora internacional. Y yo quiero que escuchen muy bien porque es una millennial que está haciendo cosas gigantes en este maravilloso proyecto. Así que en este momento vamos a darle paso a ella. Háblele, por favor. ¿No está lejos? Entonces, buscar aquí. Vamos a buscar aquí a Daniela. Bueno, hay que entender que el sistema son 7 pasos y es un paso continuo al otro. Y es algo que hay que prácticamente sabérselo de memoria para saber uno a uno de los pasos, cómo usted puede orientar a cada una de las personas de su equipo. Daniela, ¿estás allí? Sí, aquí está, pero Andresito, creo que no me deja colocarla como anfitriona ella todavía. Voy a dejar de compartir. Ah, ya dejamos de compartir pantalla. Sí. Okay. Perdón, un momento. Listo, ya ahorita sí. Okay. Bueno, hija, todo tuyo. Ahí se escucha bien, ¿me escuchan bien? Sí, ¿cierto? Déjame, cierra la cámara. May, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Daniela Toro, tengo 26 años, soy economista y negociadora internacional de profesión y soy socia rubí de la compañía. Les cuento un poquito, como ya mis papás les comentaron, pues yo soy la hija de estos Team Elite en calificación y vivo orgullosa de ellos, de ver todo lo que han hecho desde que tenía 15 años, conozco este negocio, antes de mis 15 conocí esta compañía. Y nunca pensé que nos iba a cambiar tanto la vida y ahorita yo digo que le doy gracias a Dios por todo lo que ha permitido porque definitivamente ha sido la mejor bendición, no solamente para nosotros, sino para muchísima gente que está ahí esperando por una oportunidad y también las personas que ya la tomaron y que decidieron que su vida fuera totalmente diferente.
Por eso el día de hoy yo les quiero contar que yo, cuando estaba a puertas de graduarme de la universidad, yo me di cuenta que definitivamente el estar trabajando en una empresa como empleada no era lo mío, porque trabajé en una empresa muy grande aquí en Colombia. Y tenía, digamos, un puesto que todo egresado anhela tener, que es en una buena empresa, que te den toda la estabilidad que tú quieres para tu vida. Pero definitivamente me di cuenta que no era lo mío, porque soy una persona que soy muy libre, me encanta manejar mi tiempo como quiero, cuando quiero, y no me gusta la idea de tener que recibir un mismo cheque cada mes. Entonces, por eso tomé la decisión de irme. Me fui para Canadá porque quería tener la experiencia de vivir en el exterior, y ahí también me di cuenta que vivir en el exterior tampoco era tan bueno como yo lo pensaba. Ese sueño americano definitivamente no se acomodaba a lo que yo quería, y me tocaba trabajar mucho más duro de lo que trabajaba aquí y involucrarme en una rutina mucho más larga, y saber que estaba simplemente trabajando y desgastándome a nivel físico, mental. Y me daba cuenta que igual no iba a tener ninguna recompensa que yo realmente quería, y además de que me fuera a permitir cumplir mis sueños. Entonces, ahí también tomé la decisión de regresarme después de estar un año viviendo en Canadá. Me regresé y empecé aquí a buscar alternativas. Y pues, como hablaba con mis papás, tenía la gallina de los huevos de oro en la casa y no me daba cuenta. Y yo empecé a ver que tantas personas tenían tanto éxito. Entonces yo dije, si esas personas tienen tanto éxito y hay gente tan joven que se está uniendo ahorita al proyecto, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y además porque estábamos ya entrando en ese boom de las redes sociales, y decidí de que iba a hacer este negocio y que iba a aprender, de que iba a dejar todas las inseguridades y tantas cosas, también de que me iba a olvidar del qué dirán, porque muchas veces el qué dirán es el mayor robador de sueños que tenemos. Y por eso tomé la decisión de arrancar, y yo les puedo decir que ya llevo 2 años larguitos que han sido maravillosos, y yo digo que haciendo el negocio en serio un año, porque cuando ya yo me decidí a qué iba a hacerlo y qué iba a hacer que funcionara, ahí fue donde empezaron a llegar los viajes y empezaron a llegar los títulos. Así que yo hoy les quiero compartir de algo súper importante que tenemos que tener en cuenta, y son las herramientas virtuales para nuestro negocio. Porque esta compañía es maravillosa y todo lo que nos brinda es espectacular. Y lo mejor es que, como ahorita con todo lo que está pasando con las redes sociales, pues nosotros podemos hacer maravillas, podemos llegar a muchísima gente. Entonces piensen todos los días a través de estas herramientas virtuales a cuántas personas pueden ayudar. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, el anfitrión me habilita para compartir la pantalla, para poder mostrarles bien cuáles son las herramientas que Nuski nos da, porque esta compañía es estupenda. O sea, es increíble ver todo cómo nos lo organiza y cómo ha permitido, pues, de que todavía no está habilitada, cómo nos permite que nosotros podamos desenvolvernos de esta manera, y que sea algo tan práctico, y más ahorita con todo lo que ha pasado con esto del COVID, que definitivamente tenemos sí o sí que buscar cómo poder generar ingresos desde casa. Y qué mejor que con este super vehículo que tenemos, que yo digo que esto es un Ferrari que Dios nos ha puesto en nuestro camino y que tenemos que sacarle su máxima potencia. No sé si Patty o Andrés está por allí para que por favor me habiliten la función de compartir la pantalla, porque no me deja. Ya un momentico, hija, que ya estamos solucionando. Vale. Sí, aquí sí con Daniela, pero ya está en la... Ah, ¿sí? ¿Dónde? Uy, ¿por qué no dijeron pared? Pero están en el paseo. Todavía no aparece. ¿Sí? Pati te tiene que nombrar como co-anfitrión, o quizás tus papás te pueden compartir pantalla y avanzar en la presentación en tu parte. Es que ellos no tienen la presentación porque no estamos en el mismo lugar. Entonces, no sé si Pati...
Listo, ahorita ya por fin me colocaron. Listo, entonces ya les voy a compartir mi pantalla y aquí rápidamente les voy a compartir cuáles son las herramientas virtuales que tenemos para nuestro negocio, que es todo lo que la compañía pues nos facilita. Entonces, primero tenemos esto que se llama My Store. My Store es una aplicación que ustedes la encuentran tanto en el Play Store como en el App, como en el Apple Store. Y esa aplicación nos permite a nosotros tener nuestra tienda virtual. Entonces, igual ustedes saben que las personas que los invitaron a ustedes al negocio, que son sus patrocinadores, les van a explicar bien cómo funciona cada aplicación, pero yo les puedo decir que esta es espectacular y es solamente para clientes, porque ya a través de esta aplicación puedo compartir los productos en cualquiera de los países y la persona simplemente compra a través de un link que yo le envío y ya yo voy a tener mi comisión por ello. También tenemos este que es el catálogo virtual. Hay muchas personas que también me preguntan, las personas nuevas, que si tenemos un catálogo, y pues ustedes saben que todo se ha ido simplificando cada vez más. Entonces tenemos nosotros el catálogo virtual, ¿sí? No tenemos algo físico como tal, porque eso ya está mandado a recoger, pero cada persona que ustedes les pregunte de cómo pueden ver los productos de la compañía, pues ustedes les dicen que se vayan a su Play Store o su Apple Store y allí van a encontrar Nu Skin Products, que es el catálogo virtual. También tenemos por aquí esta, que es nuestro aliado de nuestro negocio, que es nuestra oficina virtual, que se llama My Nu Skin. Sí, esta es espectacular porque ahí ustedes pueden ver todo el comportamiento de su equipo. Como pueden ver aquí les va a mostrar cómo está su oficina, pueden ver cómo está el estado de comisiones, el reconocimiento que van teniendo, productos, etcétera. O sea, aquí es lo mismo que ustedes van a ver en la página web, pero pues ya lo tienen a mano en su celular, que es My Nu Skin. También tenemos esta, que son las herramientas de aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque Nu Skin es una compañía que nos da todo ahí molidito, no sino que nosotros seamos muy proactivos y que estemos todo el tiempo siendo muy autodidactas y aprendiendo de todo esto que está en la página. Por eso es que en la página está literalmente todo. Y en este centro de aprendizaje ustedes pueden aprender todo esto que estamos aquí viendo el día de hoy en esta universidad, pero lo pueden tener ahí a la mano para que tengan todo ese conocimiento. Y aquí pues así se ve cómo es el centro de aprendizaje. Aquí pueden ver también todo en la parte ya de la oficina. Cómo comenzar, cómo gestionar mi cuenta, cuáles son las listas de precios. Sí, como les digo, tienen que ser muy, muy proactivos porque créanme que uno como líder espera que también sus nuevos líderes también empiecen a ser muy disciplinados y quieran de verdad ser como esas esponjitas que están absorbiendo todo el conocimiento. También tenemos ya en la parte de Facebook, tenemos un grupo de Facebook corporativo que se llama Nu Skin Latam. Ustedes lo pueden encontrar allí, tienen que solicitar que es unirse a este grupo y ahí van a poder encontrar todo relacionado con el tema de producto, entrenamientos, los tips con respecto pues a las tecnologías, los productos y lo más importante también son tutoriales para todas las personas que están aprendiendo a utilizar nuestras tecnologías. Este otro que se llama Somos Nu Skin también es un grupo cerrado corporativo de nuestra compañía y ahí ustedes van a ver todas las noticias que nos tiene Nu Skin. Ellos ahí hacen sus lanzamientos, también ahí muestran cuáles son las promociones y también siempre están nuestros directivos, presidente, vicepresidente, director de ventas, de mercadeo, ellos están hablando y los científicos también sobre todos los temas relacionados con nuestra compañía, así que ustedes no pueden perderse por nada del mundo todos los anuncios que se hacen en estos grupos. También aquí se ve algo, esto muestra cómo se logra ver el grupo de Somos Nu Skin. Ellos también comparten mucho el tema
Aquí pueden ver de Velocity, entonces toda la compañía lo hace que sea como muy, muy dinámico, muy práctico, entonces aprovechen, vean todos los videos que más puedan, hagan una agenda para que ustedes se puedan organizar y separen un tiempo diario para que ustedes puedan ver, porque hay muchos videos aquí, pero todo ese material es el que a ustedes les va a servir para poder empezarlo a duplicar con su equipo. Entonces, aquí también tenemos pues todas las transmisiones en vivo, miren, entrenamientos de MySide. MySide es otra que ya les voy a mostrar, que es también otra herramienta que nos da nuestra compañía. Entonces, ahí en Somos Nuskin ustedes van a encontrar todo lo que necesitan. También tenemos este grupo de Facebook que ya es de este equipo que se llama Expansión Global Élite. Se lo pueden encontrar allí, pues es un grupo cerrado. Entonces, la idea es que ustedes soliciten unirse a ese grupo y ya ustedes al ser aceptados pueden encontrar todos los días a las 7:30 de la mañana entrenamientos que duran solamente media horita y van a aprender, o sea, se van a levantar y van a poder recargarse de muy buena energía con todas las historias de éxito de todas las personas que ya llevan un camino recorrido con esta compañía. También tenemos, como les decía ahorita, la página web que se llama MySite. Resulta que Nuskin nos dio esta herramienta súper poderosa para que nosotros podamos personalizar nuestra tienda virtual. Entonces, si ustedes usan Instagram, Facebook, ustedes ahí pueden desarrollar su MySite a su manera, lo pueden personalizar como quieran. Aquí también, como les digo, en Somos Nuskin pueden ver un tutorial de cómo hacerlo o directamente ustedes entran a nuskin.com y cuando ya le dan clic en su nombre, aquí encuentran MySite y ustedes simplemente siguen los pasos. Eso les arroja un link y ese link ustedes lo pegan a sus redes sociales y las personas pueden entrar directamente a ese link y es como si fueran a comprar como en su propia página web. Es algo súper chévere. Y tenemos ya para finalizar esta aplicación que es súper buena, que se llama SmugMug. Es una aplicación nueva que Nuskin está empezando a colocar todo su material de mercadeo o marketing digital. Y también aquí pues, ustedes pueden encontrar fotos, videos. O sea, esta aplicación es súper buena. Tienen que explorarla porque ahí las fotos están con muy buena calidad. También tenemos un link de Google Fotos que es muy bueno, así que las personas también que lo introdujo usted en el negocio le puede compartir ese link para que usted pueda empezar a tener mucho material. Igual recuerden que es importante que ustedes usen tanto el material de la compañía como que ustedes mismos empiecen a crear su propio contenido porque eso es lo más importante, que empecemos a crear nuestra propia marca personal. Así que, bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy con respecto al tema de herramientas virtuales para nuestro negocio. Así que, bueno, me encantó mucho haber estado aquí con ustedes y ya le doy paso a mi mamá para que ella le dé paso a la siguiente persona. Así que aprovechen al máximo estas herramientas, sean muy proactivos, sean muy inquietos en este tema y dedíquense a buscar. Miren también en YouTube, la página Nuskin también tiene un canal de YouTube. Entonces, bueno, se trata aquí de que recuerden que el negocio es de ustedes hacia abajo. Siempre van a tener un apoyo, pero todo depende de ustedes y de ustedes depende que puedan llegar a los grandes rangos, así como todos estos anfitriones que tenemos el día de hoy. Chao, chao. Gracias, mi hermosa. Bueno, esa es nuestra próxima Tinelli. Así que gracias por tu participación. Yo sé que esos aportes son valiosos para todas las personas que están hoy. Felicitaciones, tenemos una gran audiencia. Bueno, ya para dar paso al siguiente orador, para mí es un gusto, un placer presentar a Felipe Garay. Felipe es un comunicador por excelencia. Él tiene su propio programa de radio donde él siempre cada día impacta con un mensaje positivo. Él siempre está con una mirada enfocada en la fe, en salir adelante y en crear soluciones. Es Tinelli en calificación. Y lo que más me encanta de este hombre es que es un hijo de Dios. Él pone a Dios primero por delante en todo. Como debe ser en todo proyecto de negocio. Así que Felipe, bienvenido y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Que tengan un excelente día. Bueno Felipe, y te dejamos con 770 personas. Chao. Muchísimas gracias amigos míos, qué rico poder saludarlos. Tremenda presentación también la que hicieron ustedes y les aprovecho de agradecer. Y así es. Soy lo que soy por la pura gracia de Dios y por supuesto me debo a él y a un equipo maravilloso que los honro, que los saludo, que es GoPro, así que los saludo desde acá, los quiero, sin ellos uno no es nada, así que ellos son los que contribuyen
a que uno pueda hacer cada día mejor. Así que honrados sean ustedes y, por supuesto, cada una de las personas que están reunidas el día de hoy. Primero que todo, te felicito que estés conectada, que estés conectado a, a esta universidad virtual, ¿verdad? Es una idea tremendamente muy buena porque te va a enfocar, te va a entregar herramientas necesarias para poder entregarte mejores oportunidades en el día a día. Por eso es que estamos recorriendo un camino donde ya hemos visto, ¿no?, la historia de la compañía, donde ya hemos visto herramientas digitales, y quiero que no nos saltemos una parte que es tremendamente importante, la cual tengo el honor de presentar, y es que cuando uno inicia algo, ¿verdad?, cuando uno comienza una nueva aventura, o ya está en el tiempo, tiene que comenzar con metas, tiene que comenzar con algo definido, tiene que por ahí... yo sé que es válido soñar, ¿verdad?, pero los que sueñan son los que aún están dormidos. Sin embargo, los que despiertan son aquellos que están trabajando por sus metas. Es por eso que siempre trato de decir que, aunque sea una gran intención, una mínima acción supera a esa gran intención. Porque los buenos intencionados solamente tienen un límite, pero los que accionan, los que son de hechos, son los que van atravesando herramientas y metas que logran conseguir sus metas prefijadas, ¿no? Así que qué rico poder estar acá junto a ustedes, qué rico que estés prestando atención. Te voy a compartir pantalla pronto, pero antes quiero hablarte un poquito de esta linda oportunidad que ya abrazo hace algunos años atrás, pero que por vicisitudes de la vida me toca partir completamente de cero, y quizás partir de cero para algunas personas es miedoso, es riesgoso, es una mala decisión. Sin embargo, para mí y para Macarena Silva, que es una mujer maravillosa, que ya la van a conocer, viene después, fue una tremenda bendición. Porque comenzar de cero habla de que aprovechas las herramientas que ya has aprendido, que ya has utilizado durante el tiempo, y ahora se ponen bajo la eficiencia. Es por eso que tengo el honor de poder contarles que desde marzo de este año, desde que tomé la decisión, porque ya... dentro de un año había comenzado de cero, ojo, completamente de cero, pero en marzo tomé una decisión radical que cambió mi vida, y eso fue justamente determinarme. Eso fue dejar las excusas de lado, por más válidas que éstas sean. Yo lo decía en un enfoque anterior, pero una excusa válida, una excusa que parece que tiene sentido, una excusa que parece que tiene justificación, una excusa es una excusa. Y una excusa termina por ahorcar tu meta, una excusa termina por agobiar tus sueños y tus desafíos. Pero una excusa válida es una soga, ¿verdad?, que era para otro cuello, pero que esta vez está probando tu cuello. O sea, es una soga que era para otra persona, pero se está cansando el tuyo. Por ahí eso puede ser una excusa válida. Y este día te invito primero que todo a hacer tres cosas. A abandonar las excusas, dejarlas de lado, no te sirven, son tropiezo. A prefijar una meta alta, una meta... que para las mentes comunes es una meta inalcanzable, pero las mentes como la tuya y como la mía son metas desafiantes. No son presión, son motivación, no son dudas, son acción. Esos son los que provocan grandes cambios. Y eso deseo yo, que si te logra inspirar esto, puedas ser tú la persona que toma una meta grande, que la avanza, y que se coloque una meta grande de tal manera que puedas llegar lo más lejos posible, porque no quiero que te mires en menos. En marzo tomé una decisión. Pasó abril, mayo, junio, julio, y en julio, en 4 meses, ya se pudo lograr el primer mes de calificación a Team Elite. ¿Cómo se logra eso? A través de una determinación. Felipe, ¿hay una receta mágica? ¿Hay un atajo? Por supuesto que no. El que más trabaja, el que más suda, el que más ayuda, el que más sirve, el que más está conectado con su equipo, es la persona que más gana, es la persona que más avanza. Es por eso que siempre digo, Felipe Garay no es Felipe Garay porque es el gran Felipe. No, es porque... todo se lo debe a Dios y, por supuesto, a su organización. Así que quiero compartirte pantalla que te va a interesar. Quiero compartirte esto. A ver, voy para acá. Ok. Y acá. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de metas. Qué lindo es poder prefijarse metas. Qué bueno es poder escribirlas. A veces las metas son cerebrales y quedan ahí, se nos olvidan. A veces las metas son tan solo deseos, son tan solo intenciones. Y se pasan por el camino. Yo te quiero recordar una cosa. ¿Qué pasa cuando termina un año? ¿Verdad? Quiero que te sitúes en diciembre del 2019. 2019, estabas celebrando Año Nuevo, estabas con tu familia, estabas, no sé, feliz, quizás no sé en qué etapa de la vida estabas. Pero te ha pasado que cada fin de año tú dices, ok, el próximo hago lo siguiente. Y empiezan los propósitos del Año Nuevo.
empiezan las metas. Voy a perder más peso. ¿Cuántos de acá quisieron perder más peso, verdad? ¿Cuántos de acá dijo, yo voy a ser la que voy a bajar de peso, verdad? Y no lo lograste. ¿Cuántos dijeron, voy a hacer más ejercicio? ¿Cuántos se compraron una bicicleta dentro del departamento o dentro de la casa? Pero claramente la bicicleta, como es estática también, te volviste tú de también estático y se transformó en una bicicleta, se transformó a ser un adorno. ¿Ah? No lo sé, ¿cuántas personas colocaron esa meta? ¿Cuántas personas quisieron bajar de peso y no lo pudieron hacer? ¿Cuántas personas que fumaban quisieron dejar de fumar? ¿Otros aprender inglés? ¿Salir a caminar todos? ¿Recortar la tarjeta de crédito, verdad? Cuando a veces se te termina asfixiar. En fin, cada año, ¿verdad? Tú vas colocando una meta. ¿Sabes por qué más del 90% de las personas que colocamos esta decisión a fin de año no se cumple? Primero que todo porque creemos que del 31 al 1 es como un cambio de vida. Es como que te colocaste una ropa, vieja y te colocaste la nueva y por eso tienes que brillar. No, tan solo hubo la transición de un día, del 31 al 1. Y por ahí colocamos metas que son tantas que no logramos enfocarnos. Entonces pasa que cuando uno anota muchas cosas, no va logrando lo que se va focalizando y por supuesto te viene a acompañar la tan odiada frustración. Y ahí comienzan pensamientos como yo no me la puedo, quizás yo no puedo hacerlo, quizás no califico para esto. Y eso no son más que pensamientos que te obstaculizan, son pensamientos de soga que vienen a ahorcar la meta que te prefijaste. Y fíjate cómo estábamos en 2019 y qué pasa en 2020. ¡Wow! Ya el mundo se paraliza. El mundo se paraliza para el mundo. El mundo se paraliza para el sistema a la cual nosotros ya tomamos la decisión de huir. Pero qué lindo lo que pasó con nosotros. Qué lindo que fue lo que pasó para alguien que tomó la decisión antes y perseveró. Porque la vida se trata de perseverar. Porque la vida se trata de determinarse, de establecer metas. Y de poder avanzar, ¿verdad? De poder tener resultados a través de metas claras, no metas al voleo, no metas gigantes, sino metas específicas, y poder anotarlas. Entonces, eso marca una diferencia. Pero mira cómo son las cosas, porque lo que el hombre cree disponer, Dios te puede cambiar el plan. Y comenzó el año con una pandemia, ¿verdad? A nivel global, que yo creo que es uno de los temas más recurrentes en cualquier Zoom que puedan haber el día de hoy. Pero te vino a cambiar el sistema, te vino a cambiar la vida. Pero les vino a cambiar a las personas que no estaban acostumbradas a cambiar. Los vino a desordenar a las personas que estaban en su estructura ordenada, que le llamaban perfección, que le llamaban algo normal, en ese lugar de comodidad que creían que es lo perfecto. Y los vino a remover. Los trabajos cambiaron a teletrabajos y no estaban innovando. Se equivocaban porque estaban improvisando. Pero ¿qué es lo que hace Nuskin? Nuskin ya hace esto hace años. ¿Qué es lo que decía tu discurso de hace 2 años atrás? Decías probablemente que el trabajo digital era el trabajo que se iba a quedar. Mientras los demás improvisaban, tú estás creciendo. A veces nos sentimos en una burbuja, ¿verdad? Donde vemos que cada mes tras mes se puede agigantar tu cheque, se puede agigantar tu ingreso debido al trabajo. Mientras afuera lo que vemos es un recorte económico, vemos miedo, desesperación. Entonces quiero que te convenzas lo siguiente, la primera meta que te voy a colocar, la primera meta que quiero inspirar es que te creas de todo corazón que lo que estás haciendo es bueno, que lo que estás haciendo es bendito, que estás ayudando personas de verdad, que no es una mera frase ideológica, no es un misticismo, estás haciendo un hecho a través de la acción, estás ayudando a personas, estás cambiando vidas, claramente que sí. Porque personas que probablemente no tenían un buen ingreso o estaban destinadas a esta pandemia a fracasar, inclusive unas a acabar con su vida, hoy día están felices, hoy día están dentro de un sistema que las apoya, se sienten acompañados, se sienten acompañadas, pero lo más importante, se sienten haciendo un propósito. Y eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Eso es lo que quiero mostrarte el día de hoy, que a través de metas tu negocio va a crecer. Así que préstame la máxima atención. Cuando comienza entonces el año, te voy a mostrar una gráfica que te va a gustar, pero por ejemplo así me veía yo. Comenzaba el año y decía, vamos a viajar por Australia, Sydney, Bali, vamos a irnos al sudeste asiático, hacíamos planes, ¿verdad? Hacíamos planes bonitos, vamos a irnos a Hawái, sí, tenemos Hawái, yo quería conocer dónde cantó Elvis Presley, a mí me encanta Elvis. Lo trato de imitar muchas veces a él, pero no me sale. A veces sí, a veces no, pero bueno, yo creo que sí. El tema es que
todo lo que estaba ahí, el sol, viajar a Australia, ir a la convención, bailar con Sandy, ustedes se reirán, pero pude lograr ese sueño. Lo logré en el crucero, donde le tomé de la mano y bailamos. Siento como que se inició algo lindo entre los dos ahí, que no, no, pero es una gran oportunidad hablar con ella, la fundadora de Nusky. Yo quería volver a bailar con ella, pero de pronto llega el coronavirus, nos atrapa, nos quiere jalar para atrás, y dice, no, la vida te cambió, y mira los sueños cómo se ríen de uno, ¿no? Eso pareciera que ocurre en el comienzo, eso es cuando la mente limitada empieza a ver, no tengo la perspectiva completa, veo solamente lo focal, veo lo que está ahí, lo que me está pasando el hoy, pero te quiero comentar lo siguiente, ¿sabes algo que te va a ayudar para que la perspectiva de aquel diciembre sea positiva? Que primero visualices, que segundo creas y tercero hagas que diciembre tu historia termine bien. Y yo deseo de corazón que diciembre tu historia termine de manera extraordinaria. ¿Qué son las metas si no poner por acción lo que tanto anhelas y lo que tanto deseas? Es por eso que hay metas personales y por supuesto metas de negocio. Acá van a haber preguntas que te van a lograr enfocar. Esta situación interesante que estamos pasando, ¿qué te ha hecho reflexionar? Esas son preguntas que debes hacerlo porque las preguntas focalizan, las preguntas logran que tú tengas respuesta. Es cuando vuelva todo a mira, entre comillas, a la normalidad, porque el que piensa volver a la normalidad, creo que erró el foco, ¿verdad? Tenemos que ser los extranormales. Somos la generación, somos los locos de, que están haciendo las cosas diferentes. Mientras las redes sociales, mientras... la televisión te incita a pelearte, te incita a deprimirte, te incita a levantarte cada mañana con el pronóstico de lo que pasó mal ayer. Nosotros estamos destinados a hacerlo diferente porque somos aquel faro, somos aquel luz que viene a iluminar. Si tú te creas realmente eso, entonces por supuesto es eso lo que vas a proyectar. ¿Cuáles son tus principales 5 metas que quisieras cumplir este sueño? ¿Cuáles son tus metas? Mira, dice 5, no dice 80, no dice 40. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son tus 5? Y a veces decimos, ¿pero por qué 5? Porque quiero que mires tu mano y cada dedo tengo una meta. ¿De acuerdo? Y de esa manera logras focalizar. Y estas preguntas te van a invitar a, justamente a eso, ¿no? A poder trazar un camino para que se vuelva lograble. Si no cambias, si no tomas cambios con lo que estás haciendo, todo se vuelve a repetir. Y si tu estado actual no te está gustando, es porque probablemente estás dejando un área muy importante, que son las metas. Si no cambias, tu vida va a ser igual. Debes preguntarte que si lo que estás haciendo hoy, si lo que estás haciendo hoy te acerca a lo que quieres mañana. Y debes ser muy sincera contigo, muy sincero contigo. Lo que estoy haciendo, no lo que estoy deseando, no lo que estoy... emocionalmente queriendo, no, lo que estoy haciendo, verbo hacer, me está acercando a lo que quiero mañana, porque si no somos hipócritas de los sueños, somos aquellos que desean, se quieren ir de viaje pero olvidan la maleta, ¿verdad? Olvidan el ticket y no logran viajar, se quedan mirando cómo el vuelo se va, cómo otros se suben en el avión y mientras tú te quedas mirando, queriendo el avión, mientras otros comentan el avión, otros están en primera clase disfrutando de las virtudes de un avión que ya despegó y yo creo decirte que este avión está despegando y tienes que meterte adentro. Quiero motivarte a que no seas aquel amateur que ve todo con ojos de amateurismo, que todo lo vea como, ¿sabes qué? A medias. Voy a hacer esto un 25%. No, señoras y señores, porque si tú haces esto, lo tienes que hacer con todo, no sirve hacerlo a medias. Yo te voy a pedir que profesionalicemos la industria. Te quiero pedir que seamos excelentes. Este es un llamado a la excelencia, no es un llamado a hacerlo liviano, es un llamado a la excelencia. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son tus metas en el negocio? Si tú entraste para hacer, no sé, no quiero nombrar ningún título porque todo título merece honra. Todo título es un crecimiento. Pero claramente no te quedaste para, no entraste para quedarte en el cuarto nivel o en el tercer nivel. Yo creo que todos los que están conectados hoy día, un día sábado, es porque desean, anhelan, quieren ser Team Elite. Y si quieres ser el Team Elite, es porque ¿quién llega a ser Team Elite? Quiero que lo anotes. Yo soy Team Elite, yo voy a ser Team Elite. Pero ¿quién llega a ese nivel? ¿Quién llega a ese estado? Es aquella persona que justamente dio lo extra, lo extraordinario, lo que hizo, lo que otros no hacen. Es la persona que estaba despierta cuando otros duermen. Es la persona que estaba ayudando cuando otros les da aburrimiento ayudar. En la persona que mantuvo conectada a su equipo, mientras otro decía, ¿sabes qué? Me aburre conectarme. Estamos viviendo en la era digital. Si tú no la aprovechas, te vas a quedar afuera, te vas a quedar fuera del avión.
Si una presentación dura 20 minutos, entonces, ¿cuántas te gustaría hacer por día? Lo hablamos la otra vez. Por día a veces hacíamos reuniones presenciales, ¿verdad? Y queríamos, y esto siempre lo dice la Maca, queríamos que era un día productivo porque hacíamos 4 reuniones, bravo, el aplauso. Y tu mente se creía que el ir y viajar al centro de experiencia, a una reunión, hacer una reunión, creías que era un día efectivo. Pero al final del día, si te tocaba evaluar, probablemente no era un día efectivo. Probablemente era un día bueno, ahora, con los ojos de hoy. Pero ahora que tienes un celular, ahora que tienes un computador y tienes a la gente en sus casas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando bajo el mismo nivel? ¿O quieres hacerlo extraordinario? La invitación es que tú lo hagas extraordinario. La invitación es que lo hagamos de manera diferente. Fíjate que en el mundo hay un problema global y en tus manos hay herramientas para entregar una solución global. Esto no le pasa al norte o al sur de tu país, le pasa a todo el mundo. Entonces, ¿qué estás haciendo para poder extralimitar tu propio negocio? Si realmente crees que una oportunidad te vas a levantar enfocado, te vas a levantar enfocada para entregar esta oportunidad a más personas. ¿Qué ingresos quieres recibir estando en cuarentena? Mira qué locura, qué loca pregunta. Oye, Felipe, ¿pero no te parece que te estás poniendo muy frío? ¿No te parece que afuera hay dolor? ¿Sabes por qué afuera hay dolor? Porque ahí dentro no hay solución. ¿Y sabes quién debe entregar la solución? Tú. ¿Sabes quién debe entregar la persona? ¿Dónde debe estar el dinero? En las manos correctas. ¿Sabes por qué el dinero está prefijado en las personas como algo malo? Te quiero contar por qué. Porque el dinero mucho tiempo ha estado en las manos incorrectas y ha ganado mala fama. Pero llega el tiempo entonces que ese dinero esté en las manos correctas y tiene que estar en tus manos. Tiene que estar entonces en la capacidad tuya para poder bendecir, que tus manos prosperen. No vayamos locos por el dinero. Si tú metes a hacerte rico, te vas a hacer pobre en el camino. No confundamos el norte. La meta es una meta clara. Lo demás que sea añadidura. Que tu fe no se vea removida por cosas banales, porque todo lo que ves acá es pasajero. Pero es que si lo que haces es eterno, entonces vas a dejar un legado, vas a dejar huella. ¿Cuál va a ser tu siguiente evento virtual? ¿Vas a poner problemas cuando ocurra un evento virtual? Es más, te quiero desafiar a algo. Felipe, es que llevo un mes, que llevo 2 meses. Entonces, hazte una pregunta. ¿Qué es lo que más te apasionaba antes de entrar a Nuskin? ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer antes de hacer Nuskin? Porque ahí está tu propósito, porque ahí está tu meta, porque ahí está el don que Dios te dio. Eso mismo lo vas a aplicar acá y lo vas a multiplicar. ¿De acuerdo? Eso mismo lo vas a potenciar. Eso mismo lo vas a hacer. Pero ahora vas a verlo gratificado y multiplicado en más personas. Mucha gente dice, lo que pasa es que no me queda tiempo porque mi trabajo me lo prohíbe. Es justamente porque tu trabajo te lo prohíbe, es porque tienes que tener tiempo. Justamente por lo que te prohíbes, porque tienes que accionar. Es que mis hijos, cuando dejes de pensar que los hijos son un pero, serán una solución. Cuando dejes de pensar que los hijos son un problema, serán tu motivación. Es que justamente por ellos es que estás haciendo esto. Las mujeres son mujeres enfocadas. Ustedes son herencia de la fe. Lo hablaba también otro enfoque. O preguntémosle a una mamá. Cuando la mamá va con síntomas de embarazo y le dicen, vas a ser mamá, ustedes, benditas mujeres, saben lo que es el ejemplo de la fe. Por eso este negocio lo lideran mujeres. Y por eso nosotros los hombres tenemos que ponernos también a accionar. Pero este tipo de liderazgo, de negocio, las mujeres son las líderes y las honro. ¿Pero por qué? Porque las hicieron mujeres de fe. Cuando ibas al doctor, ¿verdad? Vas a ser mamá. Bueno, esa mujer no esperó tocar a su bebé o a su niño recién nacido, a su niña recién nacida, no esperó tocarlo para sentirse mamá. No esperó leerlo para sentirse mamá. Desde el momento que te dijeron vas a ser mamá, tú ya te sentías mamá. A pesar de que era algo minúsculo, algo que no se veía, ¿de acuerdo? Pero algo se estaba gestando en ti, algo 9 meses se trazó. Y probablemente en 9 meses yo conozca tu historia de Timelit porque algo se embarazó en ti, algo germinó en ti. Pero para eso hay que cuidarlo, para eso hay que creerlo, para que tengas la oportunidad de verlo, tienes que ganarte el derecho a creer. Locura es tener cosas si antes no lo creíste, porque para los incrédulos la vida es vacía. Pero las mujeres entienden cuál es el propósito de eso. Yo siempre digo algo, cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza, es más fácil sacarle la cabeza que la idea. Es así.
La mujer es enfocada. Aprendamos de ella también nosotros. Tenemos que ser esa mente enfocada. Esa mente enfocada. Entonces, estas son medidas de autoevaluación. ¿Cuántas horas al día solías trabajar en tu negocio? Hasta esta pregunta. No, yo trabajaba todo el día 8 horas diarias. Tu trabajo era unitario. Tu emprendimiento era unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo dependía de ti. Por consecuencia, tú eras el que prendía y apagaba el negocio. De ti dependía mucha responsabilidad. Y por ahí, por consecuencia, tu crecimiento era limitado. Bienvenido entonces hoy a un emprendimiento colaborativo. Bienvenido el día de hoy a un emprendimiento que te va a llevar a quitar los límites para hacerlo extra limitado. ¿Cuál era tu ingreso? Anótalo. ¿Cuál era tu ingreso? ¿Era alto? ¿Era bajo? Tú sabes que acá hay personas que logran superar eso el triple el primer mes. ¿Y qué? ¿Son? ¿Tienen? ¿La galvánica de ellos funciona mejor? ¿La Lumi Spa tiene 4 cabezales en uno? ¿O será que, no sé, les llegó una tecnología antes que nosotros? No. Pero la mente creyeron y se dispusieron. ¿Cuántas horas va a dedicar a Nuskin entonces? Porque no te confundas, ¿eh? No estás en un trabajo livianito. No estás en algo que, haciendo lo poco, quiero ganarlo mucho. Mediocre, eso no sirve. Eso no sirve. La vida no está hecha para los mediocres. La vida está hecha para mujeres y hombres que se decidieron y determinaron a avanzar. Sí, tienes que hacer más, por supuesto. Si la meta es alta, la meta es grande. Pero tú avanzarás si te mantienes determinada o determinado cada día. Anota cuántos ingresos quiero recibir en Nuskin. Vuelvo a decir, no por amor al dinero, sino porque tu meta es tan grande que tiene que impactar a tanta gente. Pero primero tienes que impactarte tú. Anota este calendario, te va a servir. Preguntas claves. ¿Cuántos emprendedores conoces con negocios cerrados, por ejemplo? ¿Acaso ellos no saben lo que es emprender un trabajo? ¿Acaso ellos no saben lo que es un negocio? ¿Conoces empleados profesionales que estén perdiendo su empleo el día de hoy? Anótalos. Porque tú le vas a llegar una oportunidad. Por ahí confundimos la manera de presentar. Como que invitamos a alguien. Oye, ¿sabes que te quiero invitar a una reunión? Pero por favor, conéctate, por favor, te lo pido. Te pido que te conectes, porque de verdad te va a servir, ¿eh? Te va a servir. Y estamos invitando con esta postura. Estamos invitando con esta tonalidad de voz. Estamos invitando como pidiendo permiso y por favor, cuando eres tú el que le está entregando la oportunidad. Si cambiamos el cómo, tendremos diferentes resultados. No es tanto cómo, qué es lo que digo, es mucho más importante el cómo lo digo. ¿Cuántos millennials conocen que le encantan las redes sociales? Aquellos seres humanos que no tienen el dedo, la extensión de su brazo, el mismo celular. Bueno, ahí tienes una oportunidad y empieza a notar porque vas a estar diseñando tu propia organización. Crea una lista activa. La lista activa, creemos que a veces el tiempo, porque llevas años en Nuskin, pareciera como que ya la agotaste, ¿no? Y el primer miedo que te invito a derrumbar, ¿y qué pasa cuando los contactos se me acaben? Cuando los contactos se te acaben, quiere decir que en el mundo entero solamente quedaste tú y Bill Gates, y nadie más. Hay una red impresionante. O te decidiste vivir al Himalaya para ver cómo era vivir en las puntas de la montaña. No, todos tienen un tipo de influencia, todos tienen un tipo de red. Por consecuencia, te voy a dar una buena noticia. Las redes jamás se acaban, porque la red de tu red, es tu mejor red. Y para eso es importante abarcar, este es el único trabajo, escúchame bien, es el único trabajo que atraviesa redes sin pedir un favor. ¿O acaso no has escuchado a personas que dicen, oye, recomiéndame ahí, recomiéndame para que me llamen, recomiéndame para que me vaya bien? Estás pidiendo un favor. En este negocio eres tú el que atraviesa la red entregando una oportunidad. Cambia el enfoque. Para eso diseña una red, familia, amigos, trabajo, comunidad, que es la comunidad, el entorno donde vives, donde fluyen diferentes, muchas personas en un mismo lugar. Una carrera de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Y la gente ve, por ver los 1000 kilómetros, ver el camino largo, no inicia el primer paso, pero todo comienza con un paso. Yo te invito a que también inicies con la acción de hacer estas metas, ¿de acuerdo? Para finalizar, hay 3 círculos que te van a servir. El método efectivo es que reconozcas cuál es tu primer círculo de influencia. ¿Cuál es el primer círculo de influencia? Es aquel círculo que tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que ver esta película, y la ve. Porque hay gente que dice, Felipe, yo no tengo influencia. Ni siquiera el perro me obedece. Toda persona tiene un círculo de influencia.
donde tu recomendación es a base de confianza y seguridad y por ende, por consecuencia, te van a hacer caso. Reconócelo. ¿Sabes cuál es tu círculo de influencia? ¿Sabes cómo descubrirlo? Debes preguntarte quién es la persona de autoridad que te ayudaría a emprender algo. ¿De acuerdo? Pero no te quedes ahí. El engaño del círculo, el engaño es en que entre más te quedes en el primer círculo, tu hermana, tu hermano, tu amigo, tu prima, ojo, sí, puede ser una linda bendición al comienzo. Pero si pensaste que era quedarte ahí, te quiero, sal de ahí pronto. Porque si bien vas a vivir un gran verano, probablemente puedes vivir un invierno, si no tuviste la eficiencia de encontrar quién era el contacto del contacto que iba a trabajar contigo. Las redes de contacto son una persona. Te permite entrar a diferentes círculos de influencia. Encuentra quiénes son las personas de mayor influencia en cada círculo. La labor de uno es saber quién es el que más influye en la persona a la cual estás invitando. Encuentra la persona que otros quisieran hacer negocios. ¿A quién le gustaría hacer eso? Recuerda que no solo estás encontrando una persona, en una persona hay un mundo de posibilidades. Detrás de esa persona puedes estar tu Team Elite. O preguntémosle a patrocinadores que patrocinaron a Team Elite y nunca se dieron cuenta a quién estaban invitando. Si yo hubiese sido el patrocinador de Pati Acosta y Andrés Montoya, y a mí me baja el desánimo, y digo, no, sé que esto no es para mí, y estoy metiendo una Pati Acosta, y después pasa un año y me doy cuenta que Pati Acosta tiene un continente, no sé lo que haría. Pero que no te pase. Porque no te olvides que puedas, que quizás estés patrocinando una Pati Acosta y que esté escondida en una persona que tú crees que no, como que ahí se acabó tu negocio. Y el mercado frío es aquel mercado que hoy cobra 10 veces más importancia y es más lograble que en cualquier otro tiempo. Porque el mercado frío son aquellas personas que vas a llegar y que no conoces, pero que las redes de hoy te las acercan. ¿Quiénes son los emprendedores, empleados, millennials, personas corporativas que hoy día las redes te permiten conectar? Son aquellas, entonces, estas personas las que te invito a que puedas manejar. Mantente siempre vivo. El círculo de influencia siempre se mantiene vivo. El círculo de redes siempre se mantiene vivo, por más que lleves mucho tiempo o recién estés comenzando. La diferencia lo marca tu habilidad de poder encontrar a aquel líder o aquella persona influyente que quieres trabajar con ella y que ella va a trabajar contigo. Te dejo esta frase para finalizar. Una meta es un faro. Tú también eres un faro. Porque hoy día estás iluminando a personas que parecieran que viven en la oscuridad. Quien tiene una meta clara jamás será alcanzado por la noche de la indecisión. Por la noche de la indecisión. ¿De acuerdo? Ahí lo dije bien. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero tener el honor de hablar las siguientes palabras para terminar. Espero que esta parte fundamental de las metas te sirva, que la apliques. Pero recuerda que tienes una meta de vida. Nunca vas a saber a cuántas personas vas a influir. Nunca vas a tener la noción completa de cuántas personas probablemente van a impactar. Por ahí uno dice, sí, es una, y tienes tú no tienes la panorámica como completa, ¿cuántas va a impactar esa una? Mi motivación a que no renuncies, mi motivación a que tu desafío sea grande, que tus metas sean locas, que tus metas sean para otros inalcanzables, pero para el que todo lo cree, todo le es posible. Quiero dejar a una mujer que para mí es un honor, porque es una petición contestada de Dios. Una mujer que también tuvo el desafío de comenzar completamente de cero. Somos historias muy similares y tenemos el privilegio de coincidir en esta vida. Macarena Silva son aquellas de esas mujeres que son inspiradoras, que son líderes, que una madre maravillosa con hijas extraordinarias, casada, con un amigo también, ya de la familia, yo soy parte de la familia, pero es una mujer que marca la diferencia, es una mujer que traza un camino, que se determina, que no abandona, es una mujer que logra resultados impresionantes, también está calificando al Team Elite, qué bendito honor que sea antes que yo, y es parte de la organización. Quiero dejar con ustedes a una mujer que para mí, yo la amo, y un consejo, qué bueno es encontrarse un partner en este negocio, y para mí, Dios me dio la mejor. Maca Silva, te dejo entonces para que puedas activar tu audio y compartir tu pantalla. Escúchenla, porque vamos a aprender muchísimo. ¿Cómo
están? Espero que estén muy bien. Yo estoy, estoy feliz, estoy muy emocionada de poder estar acá un día sábado compartiendo lo que sé, lo que he aprendido de un sistema maravilloso de trabajo donde no hay que inventar la rueda. Aquí lo único que hay que hacer es ser obediente. Quiero partir dándole las gracias a Dios, el mejor patrocinador que puedo tener. Sin él no estaría acá hoy día, sin él no hubiera tenido los resultados que he tenido, sin él nada sería igual, no tendría a las personas que tengo al lado, no tendría nada. Así que quiero partir agradeciéndole a él. Después quiero agradecerle a la Pati Acosta, que es una de las mujeres que primero creyó en mí en este negocio. La Pati, con su alegría, entusiasmo y su ojo de águila, va identificando a esas personas que tienen un hambre distinta por lograr cosas. Así que gracias, Pati, por esta oportunidad. Y cómo no agradecer a GoPro, mi equipo maravilloso que hemos formado junto a Felipe, que están acá apoyándonos, que nos han mandado muchísimos mensajes, felices de estar como un grupo unido esta mañana, aprendiendo cosas que nos van a aportar desde siempre, ¿ya? Este sistema, el que estamos aprendiendo en esta universidad, es muy importante. Es un sistema que ha permitido tener logros a muchísimas personas. Así que te conviene seguirlo. Es simple, es duplicable, y en la medida que tú hagas las cosas simples y duplicables, te van a funcionar. Yo me llamo Maca Silva, soy una mujer de 39 años, estoy casada. Te voy a compartir pantalla para que podamos hablar un poquito de mi vida. Soy mamá de dos niñitas preciosas, una que se llama Clara, que está acá, otra que se llama Gracia. La Clara tiene 7 años y la Gracia tiene 4 años, y niñitas también fruto de Dios, porque son niñitas muy, muy, muy buscadas, que después de mucho tiempo de eso, pudimos tenerlas. Así que soy una eterna agradecida de esas oportunidades. Aquí está Felipe, mi marido, que también ha sido un gran patrocinador en este negocio porque ha tenido una paciencia eterna. Yo me decidí a hacer este negocio en grande y él, con su calma, me dejó y me ha dejado crecer y me ha dado todas las oportunidades para que yo pueda hacerlo en tranquilidad. Sin ir más lejos, él está caminando con mis niñitas ahora para que yo pueda estar tranquilita hablándoles a ustedes. Estoy casada hace más de 10 años, soy periodista, y siempre he dicho lo mismo, tengo mucha fortuna porque he tenido y he pasado por la experiencia de tener 3 tipos de empleo. Primero, fui empleada, valga la redundancia, como la mayoría de las personas. Me iba bien, tenía un buen cargo, tenía alta responsabilidad, tenía un buen sueldo, tenía una oficina bonita, pero nunca me imaginé pasar la vida detrás de un escritorio, trabajando por los sueños de otros, respirando el mismo oxígeno. Así que una vez que aprendí lo suficiente y tuve todas las experiencias para poder replicarlas en un futuro cercano laboralmente hablando, me independicé. Y el independiente tiene demasiadas virtudes, un independiente feliz porque tienes tiempo y tienes proyectos que te van haciendo generar quizás más ingresos que estando en un trabajo estable. Pero como independiente me pasó que no siempre iba a tener esos proyectos de trabajo que me iban a entregar estabilidad como la que necesitaba cuando estaba casada con una casa y muchas responsabilidades, por lo menos. Y luego de eso se me ofreció ser empresaria. El sueño de muchos. Todos creen que tener un negocio propio es la gloria y bueno, yo lo sentía así. Tuve un negocio que trajimos desde Holanda, una franquicia de estudios de mercado, una empresa muy buena, que lanzamos en Chile, Colombia y México. Y ya me iba bien, y yo tenía pensado quedarme hasta ahí. Y cuando me presentaron Nuskin, yo no sé si tuve esa visión ardiente que tienen muchas personas, y yo, la verdad, es que decidí probar este negocio porque me pareció tremendamente inteligente y fácil de implementar. No podía creer que viniendo de una empresa que cuesta tanto armar y llevar a cabo, me encontré con un negocio simple, que en una creación de código ya te entregaba la posibilidad de tener negocios en más de 51 países. Así que me decidí a probar y para sorpresa mía, me encontré con un negocio que me entregó bastante más beneficios que los que yo pensaba. En muy corto tiempo empecé a ganar más sueldo que en mi propia empresa, pero con la diferencia que no tenía que encargarme de todo como lo estaba haciendo. Finalmente me había transformado en la
presa de mi propia empresa, porque era yo la que prendía y la que apagaba la luz. Y con Nuskin empecé a encontrar cosas demasiado, demasiado importantes para mí. La primera era que es un negocio totalmente libre. Para mí la libertad tiene una connotación especial, porque yo hacía el negocio en los términos que yo quería. Y si bien yo soy muy, muy intensa y me gusta llegar a grandes metas rápido, es porque yo quiero. Y eso tiene un sabor totalmente distinto. No es un jefe el que te está diciendo qué tan rápido tienes que ir y hasta cuándo quedarte en un trabajo. Y lo otro que me encanta de este negocio es que el plan de compensación es enorme y no tiene fin. Y no hay nada más estimulante para uno que poder trabajar por tus propios sueños sabiendo que vas a poder cumplirlo y que eso no se va a quedar en un papel. Yo he pasado por dos etapas en Nuskin bastante importantes. La primera, cuando entré, el crecimiento fue muy explosivo. Me transformé muy rápido en diamante, me gané el viaje a Islandia. Tenía un equipo que lo pasábamos muy bien, etcétera, y por varias razones de la vida decidí tomar la decisión de empezar de cero, completamente de cero. Y desde agosto del año pasado que con Felipe comenzamos de cero esta aventura que nos ha traído tan bonitas sorpresas que por nada del mundo pienso que fue un retroceso, sino que fue la mejor decisión que pude tomar. Así que en agosto del 2019 comenzamos nuevamente esta aventura. En 3 meses me transformé en Esmeralda. En marzo mi negocio parecía haberse estancado un poco cuando tomé la decisión de hacerlo con todo a pesar de haber entrado en una pandemia y de que todos los pronósticos fueran bastante desfavorables. Yo me puse como los caballos de carrera, un par de artefactos acá al lado y decidí avanzar y que nadie me detuviera. Así que desde marzo a mayo yo ya era diamante azul y ya en junio había calificado a mi primer mes de Team Elite. Así que una de las características que a mí me encanta y que nosotros trabajamos mucho en el equipo es la velocidad. No es necesario que tú esperes eternamente para tener los mejores resultados en este negocio. Estamos en una época especial y todo lo que tú te propongas lo puedes lograr, así que determínate y decide tomar todas estas herramientas que te estamos entregando para que puedas avanzar rápido y no te des la vuelta larga, sino que haz el camino corto, implementa todos los consejos que te están dando todos tus patrocinadores. Estamos en una etapa de crecimiento, estoy feliz. Estamos a velocidades impensadas, la región está creciendo muy rápidamente. Tengo un equipo sumamente generoso y se me tiene feliz. Con Felipe siempre decimos que fue la respuesta a una oración y por Dios que fue una respuesta buena. Tenemos un equipo que crece muy rápido. Y te voy a dar 3-4 consejos para que tú tengas actitudes y resultados tremendamente beneficiosos en tu negocio. Primero, sé enseñable, abre los ojos, destapa tus oídos, saca tu cuaderno, toma un lápiz y anota todo lo que tú puedas aprender y después aplicar. Aprende siempre, no creas que tú tienes todo por asimilado. La persona que siempre aprende, que está leyendo y que es inquieta en términos de conocimiento, es la que gana. Sé alegre. Instaura esa cultura sana que tiene este negocio en tu equipo. Si tú eres de una manera, vas a traer la misma energía. Así que te recomiendo ser alegre, ser motivado, ser correcto en el patrocinio y nunca bajar, pero nunca los brazos. Ten siempre muchísimo respeto a tu patrocinio. Son las personas que te presentaron en el negocio y te dieron una de las oportunidades más grandes que vas a tener en tu vida, así que cuida a esos patrocinadores que te están enseñando muchísimo y sobre todo ten foco. Las personas, como decía Felipe, que trabajan sin metas son personas que quizás van a quedarse en el sueño y nosotros queremos estar despiertos y aprovechar las bondades de este negocio que es un gran Ferrari que te puede llevar rápido a obtener muchísimos resultados. Aquí estoy yo con mi Instagram, una gran herramienta de trabajo, así que si quieres me sigues para que puedas ver cómo yo día a día trabajo y soy feliz con este negocio. Aquí con la Patti, Andrés, Don Lovelace y la Fran, una miembro muy querida de mi equipo.
todos los viajes que nos ha entregado Nuskin, toda la felicidad que hemos podido tener a través de este negocio y el poder de la visualización. Con Felipe aquí estamos visualizando. En ese momento no éramos nada de lo que somos ahora. Estábamos trabajando en una etapa muy inicial del negocio, pero ya estábamos con la chapita de Team Elite, la Patti y Andrés, visualizando lo que ya es casi una realidad. Hoy día te voy a hablar del arte de invitar. Invitar al negocio a esas personas que, como Felipe te mostró, pasan a ser tu red de contactos, es un arte. Es un arte que tú tienes que desarrollar y manejar a la perfección. Mientras más experto te transformes en eso, más posibilidades vas a tener de atraer un equipo numeroso que pueda explotar tu organización. Así que aprende siempre, escucha siempre de las personas que saben hacer esto muy bien. Nunca te sientas pidiendo un favor. Hay personas que dicen, ay, como decía Felipe, es que mira, yo estoy en un negocio que quizás te puede servir. No, tú aquí no estás entregando un favor. Si tú entiendes eso y lo tienes en tu corazón y en tu mente, vas a entregar una invitación muchísimo más genuina. Así que convéncete y convence a las personas a través de ese entusiasmo a la hora de invitar que tú estás invitándola al mejor negocio del mundo. Estás entregando la mejor oportunidad del universo, una oportunidad que nos ha cambiado la vida a tantos. Pero para invitar hay técnicas, así que asimílalas. Es súper simple, sigue lo que ya está funcionando. No cuentes nunca toda la realidad, todo lo que es este negocio. ¿Te has fijado por qué las películas tienen un tráiler? La misión del tráiler o el resumen de la película es dejarnos con curiosidad y querer siempre saber más. Si tú cuentas la película completa y cuentas la presentación de negocios que quizás no domines todavía porque eres nuevo, quizás puedas quemar ese contacto. Así que siempre cuenta un mini resumen de lo que se trata esto. ¿Por qué? Porque tu misión es crear curiosidad, la persona tiene que querer escuchar más, no puedes entregarle todo el plato de una vez. No lo satisfaga, o sea, tú tienes que tener, la clave está en que esa persona no llegue a toda la información que quiere llegar en ese momento. Esa persona tiene que querer escuchar más y tiene que estar interesada en llegar a esa reunión que tu patrocinador o una persona con mucha más experiencia que tú va a hacer. Sé honesto, tú no tienes por qué decir que estás ganando millones de dólares y que tienes equipo hasta en Asia. Yo siempre le digo al equipo, tú tienes que ser lo más honesto posible. Fíjate que estoy entrando en un negocio que me tiene feliz y me encantaría que lo hiciéramos juntos porque tú eres una persona muy buena para los negocios y siempre me ha llamado muchísimo la atención la manera que tú tienes de abordar la vida. Me encantaría hacer negocios contigo. Imagínate lo simple que puede ser esa forma de invitar y súper sincera, le estás invitando a un negocio que estás conociendo, pero que te tiene encantado. Siempre ese entusiasmo te va a aportar muchísimo. Cuando tú invitas a una persona y no tienes mucha experiencia, basta con ser entusiasta. Muchas veces esa persona va a querer escuchar más del negocio por el brillito que tú tienes en esos ojos, más que por contarle que la empresa cotiza la Bolsa de Valores de Nueva York y cuáles son los componentes de las patentes tecnológicas y de anti-age que tiene la marca. Sé simple. Y por eso hay una técnica que se llama las 5C, ¿ya? Que te las voy a detallar a continuación. Significa cuidar el momento, un cumplido, generar curiosidad, controlarte y entregar un compromiso. ¿Qué significa cuidar el momento? No puedes hablarle a una persona o no puedes invitar a la persona al negocio en un mal momento. Si estás en una fiesta con mucho ruido, ¿por qué lo vas a hacer en ese momento? Esa persona probablemente esté distraída. Si la persona está, por ejemplo, una mamá que está con muchos hijos y está complicada, no le vas a estar hablando de una invitación al negocio. Siempre sé atinado, ten mucha como sensibilidad a la hora de ver en qué momento puedes hacer esa invitación, pero tampoco sobreactúes. No se trata de que por cuidar el momento nunca vayas a atreverte a invitar a esa persona a tu organización, ¿ya? Asegúrate que esa persona no te diga que está ocupada. Asegúrate que no te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes llamar después de marzo? Fíjate que estoy ocupado. Tú no eres un vendedor de algo, tú eres una persona que estás entregando la mejor oportunidad del universo.
el cumplido, el piropo, ese, como, ese halago que uno hace a las personas es tremendamente importante. De partida, por naturaleza, el ser humano necesita recibir una satisfacción. Y si viene de alguien más, ¿qué mejor? Así que una gran receta para el arte de invitar es comenzar con un cumplido. ¿Sabéis qué, Maca? Te llamé, me acordé de ti, porque siempre has sido tremendamente exitosa en todo lo que haces. Estoy empezando en un negocio que me tiene feliz y me encantaría que lo hiciéramos juntas. ¿Te parece que nos juntemos tal día a tal hora a hablar un poquito más en detalle con mi patrocinador? Mira lo simple que es invitar. Mira lo simple. ¿Y cómo crees tú que esa persona va a recibir tu invitación si partes con un cumplido? La va a recibir con los brazos abiertos. Todos necesitamos recibir un piropo o un cumplido. Y tiene que ser genuino. Todos tenemos características importantes a destacar. Hay gente que es buena para los negocios, hay gente que le gusta muchísimo la belleza, hay gente que es alegre, hay gente que sabe trabajar en equipo. Destaca ese aspecto de esa persona genuinamente, ¿ya? Crea curiosidad, acuérdate, tú no estás, no eres el encargado de hacer la presentación completa. Entrega curiosidad y siempre conéctate con esa persona. Estamos viviendo, sobre todo hoy en día, momentos complejos a nivel mundial, hablando de economía. En Chile, por ejemplo, hay un desempleo enorme. Y siempre empieza a pavimentar ese terreno preguntando cómo le ha ido en su negocio, cómo está la situación que estás viviendo, cómo está la familia, qué está haciendo el marido, cómo va la empresa, cómo va ese negocio, cómo va ese emprendimiento. Hoy en día está muy fácil invitar. Es ahora cuando tienes que aprovechar de ampliar tu negocio a más no poder. Y a una velocidad insospechada. Acuérdate que nosotros amamos la velocidad de nuestro equipo y quiero traspasarte a ti esa energía hoy día. La gente está sufriendo, lamentablemente, los avatares de una economía totalmente golpeada por la pandemia que estamos viviendo. Muchos negocios han quebrado, muchos emprendedores están en problemas. Y es una oportunidad grande para nosotros para poder presentarles una oportunidad que los va a cambiar la vida. Así que empieza a sembrar esa semilla, produce esas conversaciones que te van a llevar a tener información a la hora de poder invitar a esa persona. Contrólate, no dejes que esas personas te aborden con tantas preguntas. Acuérdate, si hay alguien experto en explicar el negocio, a quien nunca va a quemar un contacto, va a ser el patrocinador o el experto al que tú vas a exponer a esa persona a la reunión. No respondas todo lo que te preguntes. Acuérdate que esa no es tu función. Trata de siempre generar esa como ansiedad por saber más. El ser humano funciona mucho así y te va a funcionar. Y el compromiso, ni hablar, vital. Tú no sacas nada con pavimentar el terreno, con haber desarrollado el arte de invitar de la mejor manera, si tú no logras hacer que esa persona se presente a la cita. Tienes que ser lo más específico posible. ¿Qué te parece? Yo puedo lunes o martes. Martes. Mañana, mira, puedo a las 6 o a las 7. A las 7. Siempre trata de ir como encajonando esa invitación en base a dos opciones. Establece día, hora específica y acuérdate que hoy en día estamos haciendo unas presentaciones de negocio tremendamente efectivas a través de Zoom. Gracias a Zoom hemos podido ser mucho más veloces, así que siempre trata de ser lo más específico posible en esa invitación. Y tienes que saber reconocer el lenguaje de las respuestas. De repente hay personas que te dicen, sí, voy a estudiarlo, voy a verlo en mi agenda. Obviamente que eso va a ser una muy baja probabilidad de que esa persona aparezca. Hay personas que te dicen, sí, ¿sabes qué? Voy a tratar de estar ahí. Eso es un poquito mejor. Y personas que te dicen, obvio que voy a ir, me interesa demasiado. Eso no es un 100%, eso es alrededor de un 50%. Así que nunca confíes en que esa invitación está cerrada, sino que siempre confirma a esa persona. Y confírmala un ratito antes de esa reunión online, por ejemplo, porque las personas viven un mundo agitado y de repente se les puede olvidar. Así que el compromiso es una de las partes más importantes del arte de invitar. Y para terminar, te voy a hablar de distintos lenguajes que tú puedes utilizar a la hora de invitar. El factor común es la invitación simple, y como, así como a nosotros nos entregan recetas de cocina a la hora de tener una rica preparación, un almuerzo, etc., yo te voy a entregar una muy buena receta para que logres hacer de esa invitación algo simple pero efectivo.
entrega un cumplido, un piropo. Acuérdate, hacer sentir bien a esa persona y cierra ese piropo cumplido con un día y una hora de la reunión. ¿Ya? Esa mezcla te va a funcionar tremendamente bien. Y los lenguajes son tremendamente distintos. Tú no le puedes hablar igual a un emprendedor que a un esteticista. Y aquí te voy a dar algunas ideas de cómo abordar a distintos tipos de personas en este negocio. A un emprendedor, por supuesto que le va a hacer mucho más ruido escuchar esa invitación a conocer un proyecto para crear un negocio propio, un negocio independiente. El emprendedor siempre tiene la oreja alerta a escuchar ese tipo de oportunidades. Una dueña de casa, obviamente que la puedes invitar de una manera más simple, a probar una tecnología de tratamiento para el hogar, para la casa. A una trabajadora, una persona que le gusta trabajar, tienes que engancharla con un lenguaje distinto, de que estás buscando socias para un proyecto que puedes complementar con lo que ella hace, porque las personas a veces no quieren dejar de hacer lo que están haciendo, ¿ya? A un influencer, una persona muy buena para redes sociales, háblale de que puede ganar dinero recomendando productos con redes sociales, pero no van a ganar un canje, como siempre lo hace a través de las marcas, sino que acá va a tener la oportunidad de tener un negocio propio, haciendo lo mismo que hace siempre. Y a un esteticista, una persona vinculada con el mundo de la belleza, háblale sobre la oportunidad de conocer su opinión sobre un producto que a ti te tiene fascinada. Y siempre detrás de esa muestra de un producto, tú háblales que hay un negocio espectacular que te encantaría que escuchara en profundidad. Así que todos podemos. Acuérdate que el arte de invitar es importante que lo desarrolles. Ojalá que hayas tomado nota y que puedas practicar estos consejos de hacer esto algo sencillo. Démosle con todo. Todos podemos crecer en esta época. Estamos en la mitad de una pandemia y es la época indicada para darle velocidad a tu negocio. Son tiempos de locura. Y si tú no aprovechas estos tiempos para crecer más que nunca, te estás quedando dormido. Te recomiendo despertar y aprovechar las cifras del negocio que están hablando ahora. No son porque sí. Súbete a esa ola. Sé parte de ese crecimiento y de ese porcentaje que tiene a todo el mundo feliz. Actúa diariamente. Invita diariamente. Yo soy una convencida de que si tú haces del arte de invitar un hábito exitoso, te va a funcionar. Nosotros en el equipo tenemos tasas de crecimiento. Hay personas que están, la mayoría están enviando, por ejemplo, 20 invitaciones al día a través de Instagram o Facebook. Y ya sabemos que solamente dos personas te van a contestar. Y ya sabemos que de esas dos personas probablemente no queden todas en tu negocio. Pero multiplica todo lo que puede ser esas cantidades de personas que pueden llegar a estar en tu negocio si tú haces del arte de invitar algo rápido, concreto y sobre todo un hábito. Así como te lavas los dientes, invita a tu negocio. Es tremendamente fácil. Ahora estamos a un clic de poder llegar a cualquier persona del mundo a través de redes sociales. Si estás en un asado, invita a las personas al negocio. Si estás en un Uber, invita a ese conductor de Uber al negocio. Respira la invitación. Ese es mi mejor consejo. Hazlo diariamente. Si tú tratas a tu negocio como un negocio, se te pagará como un negocio. Me encantó esta frase que vi ayer. Y si tú tratas a tu negocio como un hobby, te costará como un hobby. Así que piensa bien cómo vas a abordar de ahora en adelante tu negocio. Estás al control, eres el piloto de este gran vehículo que se llama Nuskin. Y atrévete a invitar todo el tiempo porque eso te va a entregar a las mejores personas para tu organización. Muchas gracias, espero que les haya servido. Y Patti, te doy paso al micrófono para que puedas presentar a nuestro próximo gran invitado. ¡Wow, Maca! Muchísimas gracias. Ya escucharon invitaciones sencillas. Gracias, Felipe, también por enseñarnos todo lo de las metas, lista de contactos. Gracias, Caro. Gracias, Fernando. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Y miren este negocio que es tan interesante. Comenzamos por Colombia, luego nos fuimos para Chile y ahora nos vamos a ir para Perú. Imagínense qué maravilla de negocio global. Antes me tocaba levantarme temprano, tomar un avión, montarme 7 horas para llegar a Chile, el aeropuerto, y bueno, y al otro mes Perú, y al otro mes México. Claro que amo viajar, me encanta viajar, amo ver los presentes, pero quiero que piensen cómo nuestro negocio se ha convertido en un negocio que en un clic
tú puedes hacer un negocio global. Así que felicitaciones a estos líderes que están llegando a la cima del éxito. Miren ellos en un tiempo récord y en realidad tú simplemente decídete y lo vamos a hacer. Como dijo Felipe, ¿por qué no? Hay que poner metas irracionales para lograrlo. Así que ahora nos vamos para Perú con una pareja increíble. Gracias, mi Maca, estuviste espectacular. Y ahora nos vamos a escuchar a nuestros líderes que también llevan con nosotros solo un año y creo que 4 o 5 meses en el negocio, que tuve la oportunidad de conocerlo por las redes sociales. Acuérdense lo que dijo Maca, enviar 20 invitaciones, ¿por qué no también? Por Instagram, por Facebook, que está creciendo tanto. Bueno, pues les quiero contar que yo tuve la suerte que yo en vez de buscarlos a ellos, ellos me buscaron a mí y quiero que le den un recontra fuerte aplauso, que pasen la energía para recibir a Renato y a Verónica, nuevos Tinelis también en calificación y están creando un negocio increíble. Y ellos nos van a hablar de cómo presentar el negocio, cómo manejar las objeciones, cómo hacer el seguimiento y aquí los dejo a ustedes con esta pareja increíble. Hola, hola, hola. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola a todos, ¿cómo están? Qué gracias, gusto Patti. Poder estar con ustedes. ¿Cómo está Latinoamérica? Estamos súper contentos, emocionadísimos de poder compartir con ustedes este primer entrenamiento ya como Team Elites en calificación. Ha sido para nosotros de verdad una emoción tremenda todo lo que está pasando en Latinoamérica, no solamente en nuestro equipo. Sabemos que para muchos de nosotros el crecimiento ha sido espectacular. Así que solamente vamos a compartirles un poquito de la experiencia que hemos tenido aquí en Nuskin en este año, 4 meses desde la apertura de Perú, y poder compartirles también cómo es que hemos logrado de repente un poquito qué tips, ¿no? Qué herramientas les pueden servir a ustedes para también poder lograr sus metas, sus sueños con esta maravillosa compañía como es Nuskin. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar presentándonos. Renato y yo somos esposos, estamos 26, un poquito más creo, de años juntos, ya perdí la cuenta. Hace 26 años. Bueno, estamos desde muy jóvenes juntos, en realidad nos conocimos en el colegio, bueno, nosotros somos de Perú, en realidad de una provincia de Perú que se llama Trujillo, una ciudad pequeña al norte de nuestro país. Y ahí empezamos el negocio, y la verdad es que fue muy, muy graciosa nuestra historia, porque en realidad, bueno, Renato es abogado y yo soy comunicadora de profesión, pero no sé si a ustedes les ha pasado eso de que tú terminas tu carrera y pues comienzas a hacer lo que más o menos te viene de oportunidades, y a veces terminas haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con tu carrera, y más o menos eso pasó con nosotros, y emprendimos desde muy jóvenes, nos gustó mucho el tema de tener un poco de libertad para hacer lo que queríamos hacer a la hora que lo pudiéramos hacer. Y de verdad que empezamos como a los 18 o 20 años con nuestros primeros emprendimientos. Ya recuerden que estamos juntos desde el cole, así que empezamos todos juntos. Y pasamos 18 años emprendiendo en distintos negocios. Y aquí viene uno de tal vez de nuestros aprendizajes que nos han ayudado a hacer este negocio de manera tan comprometida. Y es algo que yo venía reflexionando desde ayer. Miren, sé que muchas personas por primera vez incursionan en este modelo de negocio y muchas personas cuando están recién empezando tienen muchas dudas de si esto será, no será, si será bueno para mí o no. Entonces, éramos con mucha incertidumbre y perdemos, y les digo sinceramente, perdemos mucho tiempo tratando de resolver esas dudas quedándonos mucho tiempo con preguntas sin resolver, y el tiempo pasa en el negocio y uno todavía no está como que con la seguridad de que esto es bueno para ti. Pero yo les digo algo, tal vez algo que yo les puedo aportar ahora es que después de 18 años de negocios tradicionales, teniendo 3 pequeños, imagínense con 3 hijitos, ha sido muy duro para nosotros. Hemos tenido subidas y bajadas muy fuertes, pero en todo ese camino, nosotros aprendimos que realmente en todos los negocios hay que trabajar con persistencia, hay que ponerse metas, en todos los negocios hay que invertir, en todos los negocios se corre un riesgo, y la verdad es que en los negocios tradicionales mucho más que en este negocio. Entonces, nosotros pudimos comparar, digamos, el estar en todas las veredas, ¿no? Estuvimos antes en negocios tradicionales,
y ahora estando en esta maravillosa industria que nos ha permitido seguir desarrollándonos como empresarios independientes, de no tener que depender de horarios, ni jefes, ni metas, sino que nosotros podamos manejar nuestro negocio. Pero la verdad es que pudimos hacer una comparación muy clara y muy sencilla. Nosotros antes teníamos inversiones altísimas que hacer, teníamos mucho riesgo, muchas horas físicamente desgastantes de trabajo, que justamente fue gracias a todo el estrés que pasábamos con el negocio tradicional, que nosotros decidimos buscar otras alternativas de ingresos, otras alternativas de negocios. Y yo siento que esto que nosotros hacemos hoy en día es un negocio evolucionado. Es el modelo de negocio tradicional que existía durante muchos años, ha evolucionado y ha mejorado y nos ha permitido a personas comunes que somos emprendedores, de poder pertenecer a una compañía, asociarnos a una empresa, poder manejar nuestros tiempos, poder estar con nuestros hijos, trabajar desde casa, no tener grandes costos fijos, ¿no? Y poder de verdad dedicarnos a hacer algo que a futuro siga siendo un negocio rentable. Que no solamente sean negocios como estacionarios o negocios de oportunidad, de que en este momento, pues sé que hay mucha gente invirtiendo de repente en mascarillas y cosas que tienen que ver con el momento, pero eso se acaba y ya está. Este es un negocio que a largo plazo nos puede generar un ingreso residual muy importante, y eso fue lo que a nosotros nos dio la seguridad de que estábamos en el lugar correcto. Cuando empezamos a hacer Nuskin, nosotros ya no dudábamos de que esto era para nosotros. Nos quitamos las dudas, nos quitamos la incertidumbre, fuimos a la compañía, averiguamos todos sobre Nuskin, vimos que era una empresa tan grande y decidimos hacer esto. Y gracias a Dios, porque estas son diocidencias, cuando uno pide con mucha intención, Dios nos escucha. Y un día Renato se encontró con un video en YouTube, ¿cómo se pueden imaginar eso? Renato y yo tenemos 42 y 43 años, no somos millennials. Como yo digo, yo no creía en los negocios por internet, ¿no? Porque yo decía siempre tengo que conocer a la persona en vivo y en directo. ¿Y cómo se imaginan que así fue que conocimos Nuskin? Y había una persona súper carismática, con una energía lindísima, que se llamaba Patty Acosta, que nosotros nunca en la vida la habíamos visto, que era la que estaba hablando en el video. Y así es que decidimos, bueno, Renato fue el que decidió contactarla, y buscar por Facebook su nombre, a ver si encontraba una Patty Acosta que haga Nuskin. Imagínense cuántas Patty Acosta pueden existir en Latinoamérica, y gracias a Dios le escribió un mensajito a su Messenger, y ella contestó. Y así empezó nuestra historia de 1 año 4 meses en Nuskin. Ahora, pues, realmente agradecidos, agradecidísimos por haber llegado a sus manos. Y ya con un poquito de experiencia, porque de hecho en este 1 año 4 meses, les somos muy sinceros, hemos respirado Nuskin, nuestra familia respira Nuskin porque todo el tiempo estamos conectados con el negocio, y creo que eso es parte del éxito de cualquier negocio, tu compromiso, tu persistencia, el que siempre estemos ahí buscando las alternativas sin quejas, sin condiciones, ¿no? Sino que uno esté realmente como a la cabeza de su negocio, que uno se comprometa y sea responsable de su negocio. Y eso es lo que nosotros hicimos. Y tal vez eso ha sido algunos de los factores que hemos podido nosotros aprovechar y hacer que esto fluya tan rápido para nosotros. Hay un tema que hoy me toca, no sé, Renato, si tú no, quieres... No, sí, no, vamos con la, voy vamos a con empezar, la información, voy a compartir pantalla para que arranques con la presentación. Perfecto, voy a empezar yo con el tema que hoy me toca. De verdad que estamos súper atentos a cualquier detalle que ustedes siempre necesiten saber, pero nosotros les vamos a explicar esto desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros hemos podido desarrollar con nuestro equipo. Y también, y que sepan que no es algo que solo Renato y Verónica hacen, sino que es parte de un sistema de trabajo que funciona. Aquí hay un aprendizaje muy grande para los que ya hemos hecho antes negocio, o para las personas que antes han trabajado en algún área comercial, o ya han tenido oportunidad de recomendar alguna otra marca de productos en alguna empresa o lo que sea. Les quiero comentar que aquí una parte muy importante para el éxito de tu negocio en Nuskin
es que tú vacíes esa taza, que te quedes como que en cero y la vuelvas a llenar con conocimiento de Nuskin. Que trates de entender que hay un sistema de trabajo, que dejemos nuestros egos de lado, y que sepamos que hay un sistema de trabajo que funciona hace 35 años, que ya está, digamos, el ABC del negocio ya lo tenemos. Cuando a veces uno hace un negocio por primera vez, uno tiene que aprender el know-how invirtiendo mucho dinero y gastando y perdiendo a veces mucha plata. Aquí no es necesario, aquí solo es necesario que abramos bien nuestros oídos, estemos muy atentos a la información, que aquí hay grandes líderes que ya han logrado mucho y ellos nos enseñan a nosotros a hacer esto de la manera más efectiva. Entonces, en este momento vamos a conversar acerca de la presentación del negocio, que hoy por hoy nos toca hacerlo todo virtualmente. Así que no sé para quién de ustedes fue un reto, ¿no?, empezar a hacer el negocio virtual. Nosotros estamos dentro de esos, fue un reto para nosotros cambiar el estilo de negocio, hacerlo virtualmente, pero estamos muy agradecidos porque eso ha permitido que podamos correr y lograr grandes resultados para el equipo. ¿Listo? Entonces, miren, esta presentación de negocio, para empezar, necesitamos las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para empezar? Contar con un Zoom. El Zoom, pues, es una herramienta que te descargas a tu celular o a la computadora y desde ya puedes comenzar a hacer reuniones en grupo. Si tú eres nuevo, y ahí sí tenemos que hacer un súper hincapié, si eres nuevo, necesitas sí o sí coordinar con tu líder ascendente. Este es un negocio en el que todos venimos a aprender una actividad diferente. Puede ser abogado, ingeniero, contador, un gran gerente en otra compañía, dueño de tu propia empresa, pero Nuskin es un negocio diferente y tiene sus propios detalles. Entonces, nuestra recomendación es, por más hábil y capaz que tú seas, y lo sabemos, siempre recurre a tu líder para hacer tus primeras presentaciones. Esto tiene como que un ABC y es muy sencillo si nosotros lo llevamos a la práctica. Entonces, invitemos a nuestro líder a una presentación con la persona que nosotros queramos hacer. Muy importante darle a tu líder el perfil de la persona a la que le vas a presentar el negocio. Para que el líder pueda tener una conexión más rápida con la persona a la que va a presentar, es importante que tú le des ciertos datos, ¿no? Mira, es mi amiga, es mamá, es contadora, ha trabajado antes en tales empresas. Alguna información que al líder que te va a ayudar le pueda también permitir llegar de manera mucho más concreta a conectar con tu invitado. ¿Listo? Otra cosa muy importante es que tiene que haber una edificación en esa presentación. ¿A qué me refiero? A que tu invitado no conoce a tu patrocinador, ¿no? Te conoce a ti. Y esa reunión te la ha dado por confianza. Hay un nivel de confianza, un nivel digamos, de conocimiento entre ustedes dos, ¿no? Pero ese invitado no conoce a tu líder. Entonces, es muy importante que tú generes ese ambiente de confianza entre tu invitado y tu líder. Y eso lo vas a hacer de una manera muy sencilla. Si tú eres nuevo en el negocio y aún estás recibiendo ayuda de tu líder, lo que tienes que hacer es simplemente, durante la presentación o antes de la presentación, como te sientas más cómodo, edificar a la persona que te va a ayudar a hacer esa presentación. ¿Por qué? Porque vas a darle cierta autoridad en la presentación a ese patrocinador para que le hable con confianza a tu invitado. De lo contrario, tu invitado va a decir, ay, pero ¿quién será esta persona? ¿Y por qué me dice todo esto? ¿Y por qué me pregunta tanto? En cambio, si tú lo edificaste y dijiste, te presento, mira, a Patti Acosta, es una persona maravillosa, es una gran amiga mía, es una persona de mucha confianza que ha tenido muy buenos resultados en este proyecto que estamos emprendiendo juntas y del cual te quiero comentar. Así que tenle toda la confianza para escucharla. Mira, ella ha sido corredora de bienes raíces, ha tenido negocios exitosos y ahora desarrolla esto conmigo y nos está yendo súper bien juntas. Quiero que la escuches y con toda confianza las preguntas que tengas, hazlas como si estuvieras conmigo. Dilo como tú más te sientas cómoda o cómodo, pero tienes que generar esa conexión entre tu invitado y la persona que te está ayudando.
¿Listo? Eso te va a ayudar a que la reunión fluya de una manera muy diferente. Como dice aquí, tu energía debe traspasar la pantalla. No importa si no estamos en persona, siempre tienes que tener la mejor energía, la mejor actitud, y eso se demuestra con una buena sonrisa, con una buena, un buen contacto visual, que no estés distraído mirando otros lados, ¿no? Que estés enfocado en que ahí hay una persona que confía en ti, que probablemente va a escuchar la oportunidad de su vida. Así que hay que darle ese momento a la presentación y estar muy, muy enfocados, y es tu momento de aprendizaje. Si eres nuevo, este momento donde tú vas a estar calladito porque tu patrocinador te va a ayudar, es tu momento de aprender. Es tu momento de escuchar qué es lo que dice en cada parte y cómo tú puedes ir realmente formando tu propio speech para cuando te toque a ti hacer tu presentación. ¿Listo? Entonces, hay algo súper importante. En esta parte es como que romper el hielo. Estamos empezando la presentación. No todos nos conocemos. También vas a presentar a tu invitado de la forma más natural. Mi recomendación es que a veces nosotros admiramos mucho al invitado, pero mi recomendación es tampoco ponerlo tan elevado como decir, esta persona es lo máximo y si él entra, no sé, no va a ir súper bien. Entonces, pones al invitado como en una posición más arriba que tú, la persona que presenta, y es más difícil que generes esa conexión, porque el invitado va a estar como que con una posición así como decimos nosotros, con un pechazo así, ¿no? Súper orgulloso de lo que tú dices de él, y sus oídos no se van a abrir. Entonces, di algo que lo presente. Te presento a mi amigo Renato, él es abogado, es un gran amigo, mira, Patty es tal persona, y le edifico muy bien a Patty para que él esté como que con los oídos bien abiertos, ¿listo? Ahora, ¿qué significa form? Form es simplemente una manera de cómo nosotros recordemos estos tips. Para empezar la presentación, preguntarle primero por su familia. Si yo estoy haciendo la presentación y tú eres mi invitado, yo te diría, ¿y qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás en estos tiempos? ¿Cómo ha estado tu familia? Una manera muy natural de empezar una conversación, ¿listo? La persona me va a responder, más o menos me va a dar una idea de cómo está su situación, ¿listo? Ya se va abriendo, y a esta parte yo le llamo romper el hielo. Estamos como que haciéndonos, conectando, haciéndonos amigos, ¿listo? Luego, de una manera súper natural y dentro de la conversación, preguntarle, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo está tu actividad? ¿Estás trabajando? ¿Tienes un emprendimiento? Cuéntame, ¿cómo vas? Te va a contar acerca de cuál es su actividad y con lo que está generando ingresos. Por ahí tú ya puedes ir sacando datos si vas a hacer la presentación para ver de qué manera le puede servir o cómo le podemos beneficiar nosotros con esta oportunidad. ¿Listo? Y luego una pregunta muy sencilla que es, oye, ¿y en esta cuarentena y ahora cómo estamos, ¿qué es lo que tú quieres lograr ahora de aquí en adelante? Mira cómo está pasando esto ahorita y qué es lo que tú estás buscando. ¿Algo estás? Sí, claro, yo estoy buscando otras cosas, otras alternativas. Perfecto. Es una conversación natural que fluye entre dos personas que se están conociendo. ¿Listo? Y para terminar, el dinero, ¿no? ¿Qué alternativa tienes para generar dinero extra? ¿Lo has pensado? Hablar un poquito acerca de cómo pensaría esa persona de generar un dinero extra. Solamente para que tú y él estén conectados con la misma información. ¿Listo? Entonces, aquí viene una parte súper importante, que es el momento en el que tú cuentas tu historia. Yo primero siempre recomiendo, ya que la persona te contó un poco de ella, ahora te toca de alguna manera a ti abrirte, ¿no? Y de verdad generar una conexión de corazón, porque nosotros lo que estamos tratando no es de perseguir personas, no somos cazadores, somos personas que en realidad damos oportunidad a otras personas. Si a ti te gusta ayudar, como dice Robert Kiyosaki, este es un negocio para la gente que le gusta ayudar a otras personas. Entonces, si a ti de verdad, de corazón, genuinamente te gusta ayudar, vas a poder conectar con esa persona, y esa persona te va a ver tranquilo, a gusto, no como que ansioso por lograr que esa persona entre. ¿Listo? Entonces, en este momento vas a contar tu historia de la manera más natural. Entonces,
si tú estás haciendo la presentación, empieza contándole mi nombre es tal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Verónica, ¿no? Yo soy de Trujillo, ahora estoy viviendo en Lima. Mira, yo antes tenía negocios tradicionales, tengo 3 hijitos, soy comunicadora de profesión, pero yo con mi profesión en realidad no estaba logrando los resultados económicos que yo esperaba, así que desde muy joven decidí emprender con mi esposo, con el cual estamos desde la época del colegio, y hemos pasado por muchos emprendimientos. En algunos nos fue bien, en otros no tan bien, y finalmente decidimos emprender en esta industria que de verdad nos ha parecido espectacular porque hemos conocido una manera diferente de poder generar ingresos. Entonces, te cuento, y en este momento le voy a contar qué es lo que estamos haciendo en esta reunión. Entonces, en este momento le digo, mira, ahorita ha llegado a Perú una compañía súper grande, una compañía americana, ¿no? Y está aperturando mercado. Entonces, estamos lanzando unas tecnologías súper buenas que se han convertido en los dispositivos de belleza número 1 más vendidos en el mundo. Entonces, esto está súper nuevo en toda Latinoamérica y es una compañía súper grande que vende más de 3 billones de dólares a nivel mundial. Entonces, estamos recién empezando con el mercado latino y estamos buscando líderes y personas que quieran representar esta súper compañía. Entonces, ya le dice como que ya lo ubiqué en el espacio. ¿Listo? Entonces, ahora le voy a contar, mira, a mí me encantó y le digo mi experiencia. Yo vi unos productos que a todo el mundo le iba a gustar, porque son unos productos que en realidad hoy por hoy en toda Latinoamérica y en todo el mundo la gente se quiere cuidar, ¿no? Y pagamos a veces sesiones, ¿no? Por hacernos una reducción de cintura o botox, ácido hialurónico, plasma, tantas cosas para mantenernos bien. Y esta empresa justamente tiene productos que podemos usar en casa y poder ahorrar mucho dinero y no tener que estar recurriendo a cosas mucho más costosas o productos o situaciones más invasivas en las que uno corre riesgo, ¿no? Entonces, le muestro todo el potencial de la compañía acerca de los productos. Entonces, vamos a ver en este momento cuáles son los 6 puntos más importantes que no te pueden faltar en una presentación. La compañía en general tiene varios, digamos, beneficios. Es una oportunidad muy grande, pero hay 6 cosas que no podemos olvidar en una presentación. ¿Listo? Toma nota. 1 es la tecnología, ¿no? Nosotros trabajamos con tecnologías patentadas, ¿no? Muchas personas le dicen las maquinitas, ¿no? Las maquinitas son patentadas, son productos que son científicamente probados. Son tecnologías que son de efecto inmediato, lo cual hace que muchas personas desde el primer uso puedan ver un antes y un después y realmente se queden enamorados de estos productos. Y lo interesante de esto es que las tecnologías tienen garantía, ¿no? Y garantía también de satisfacción. Cuando una persona no ve el resultado en su rostro, pues puede hacer la devolución y le devuelven su dinero si es que no estás contento con cómo quedaste con el producto. Pero la verdad es que, y gracias a Dios, los productos tienen toda una ciencia detrás, ¿no es cierto? Entonces hace que la persona desde el primer uso ya vea una gran diferencia. Entonces, estas son las tecnologías más vendidas a nivel mundial y las usa mucha gente conocida, influencers, gente que trabaja, actores, y gente que trabaja con su imagen. Así que eso nos ayuda a que nosotros podamos también recomendar la marca y que hayan otros referentes que de alguna manera nos avalan, ¿no? Otra parte importantísima es que los productos en sí son productos que están elaborados y están científicamente demostrados que funcionan. Son productos patentados. No son cualquier producto cosmético que nos encontramos en el mercado, sino son productos que realmente tienen un efecto en la piel desde lo más profundo de la piel y lo que hace es una reestructuración celular. Una de las mejores patentes que tenemos se llama AgeLock, ¿no? Y eso fue un boom en el mercado del antienvejecimiento a nivel mundial, lo que hizo que la compañía sea pues, realmente importante en muchos países, tanto en Asia, en Europa, en América Latina, y la compañía sigue un crecimiento espectacular.
Nuskin tiene 35 años, ya estamos en la parte de la compañía, desarrollando este tipo de productos. Y no solamente los productos, sino una forma de poder hacer negocio desde el hogar con tiempos, o sea, con tiempos flexibles, sin jefes, sin metas que te presionen, sino algo realmente súper libre para que tú lo puedas desarrollar. Entonces, la compañía es una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es una compañía que de verdad tiene mucha experiencia. Estamos en una empresa que tiene 35 años de experiencia, pero para nosotros los latinos es como la novedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta esa, digamos, ese conjunto de oportunidad que tenemos entre una compañía sólida, estable, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, que tiene 35 años de experiencia, que ha vendido más de 3 billones de dólares, entonces tenemos el respaldo de una compañía muy grande, pero la oportunidad nuevecita para las personas que quieren ser pioneras en Latinoamérica con una compañía con ese nivel, ¿no? Entonces, pasamos al plan de compensación. Algo que no nos puede faltar es explicarle a la gente que nosotros tenemos un plan súper cómodo para poder ayudar a las personas a que hagan esa transición desde que conocen la compañía hasta que llegan a generar ingresos muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos recomendando un producto que es totalmente tendencia. Muchas personas simplemente por el hecho de estar nosotros en el mercado de la belleza, el bienestar, la salud y el antienvejecimiento, van a buscar los productos. Nosotros no tenemos que crear la necesidad. El plan de compensación nos permite que las maquinitas, por ejemplo, sean como el auto. No compra el auto una vez, pero va a echarle gasolina muchas veces. Y ahí, en los productos que se nos acaban, la tecnología es como el auto y los productos, los geles, los serums, son como la gasolina. Cuando ya tienes la maquinita, el producto se te va a acabar y vas a necesitar constantemente reconsumir. Imagínense cuántas personas a las que nosotros les hablamos del producto o de las tecnologías y las compran, cuántas personas se van a quedar por años reconsumiendo los productos. Entonces, ahí se crea una súper oportunidad de negocio. Ya desde ahí tenemos un súper plan de compensación que nos permite generar ingresos espectaculares. El momento, ahora Latinoamérica ha crecido muchísimo, ustedes saben, en época de pandemia hemos crecido aún más, es un negocio totalmente virtual, hay que aprovechar la plataforma que Nuskin tiene para nosotros, es una plataforma completamente preparada, gracias a Dios ya lo teníamos listo, y nosotros solamente tenemos que ser ese intermediario entre la compañía y los consumidores finales, sea que quieran inscribirse en la empresa o sea que solamente quieran consumir. Es un momento muy oportuno para hablarle a muchas personas que hoy de pronto no tienen un trabajo estable, han bajado sus ingresos o han tenido que cerrar sus negocios. Es un momento de crecimiento exponencial para este modelo de negocio y hay que aprovecharlo. ¿Listo? Y para terminar, el corazón de la compañía. Hay mucha gente a la que le gusta el tema de la ayuda social. Muchas personas están comprometidas con ayudar a otras personas. Y esta parte del Nourish the Children, la compañía prepara un alimento especial para niños en estado de desnutrición crónica. La empresa en todos estos años ha podido distribuir a través de nosotros, los mismos distribuidores de la compañía, con donaciones que hacemos de estas bolsas que alimentan a los niños por un mes, más de 600 millones de comida a nivel mundial. Entonces, tenemos una parte muy linda, un corazón que está detrás de toda esta gran oportunidad de negocio que también le puede gustar a muchas personas a las que tú contactes. Entonces, no hay que olvidarnos esos 6 puntos, son súper importantes dentro de una presentación. ¿Listo? Ahora, vamos para terminar, vamos a ir con el plan de compensación. Y aquí no hay que enredarnos mucho. La empresa tiene uno de los planes de compensación más sencillos de poder explicar y entender. Si tú estás nuevo, no te mandes a hacer la presentación del plan de compensación. Cada equipo tiene una forma de explicar, una estrategia para explicar el plan de compensación, pero en general son estas 3 partes. La empresa te permite tener un negocio con 3 oportunidades dentro del mismo negocio. Primero, como afiliado de marca, la empresa te va a pagar unos bonos por compartir, vas a ganar de un 30 o un 100% de utilidad a través de los productos que tú vas a poder recomendar.
ahora que estamos haciendo todo virtualmente, tienes un negocio para distribuir en 54 países con una plataforma virtual espectacular que con un clic te conecta en todo el mundo, en todos lados en tu país, y que a pesar de la pandemia no hemos parado. Así que aquí vamos a generar ganancias del margen entre lo que compras tú como socio y lo que vendes como clientes. Esto es simplemente como empezamos con un código totalmente gratuito. Listo, pero ¿qué pasa cuando hay personas que están listas para ir por un siguiente nivel? Gente que de repente está buscando ya no solamente consumir o tener descuentos en los productos o recomendar, sino es gente que quiere construir un negocio. En esta parte es muy importante que nosotros sepamos, como decimos nosotros, pintarle la cancha al nuevo socio o al invitado. Que la persona entienda que estamos haciendo un negocio en el que no solamente vamos a ganar hoy como un ingreso lineal, que cuando yo vendo gano y cuando no vendo no gano. En esta parte lo que estamos haciendo es generar un equipo de trabajo. Nosotros siempre decimos esto para darles una visión del negocio más clara. Esto es como si tú fueras el dueño de una fábrica de, vamos a poner, calzado. Tú tienes dos opciones. O buscas uno por uno como dueño de esa fábrica, como dueño de esa marca de calzado. Tú vas buscando uno por uno los clientes potenciales para que te compren estas botas color marrón talla 37. O tienes la opción de buscar personas como tú, emprendedoras, gente que le gusten los negocios, y vas a buscar a los distribuidores de tu marca. Entonces, tú tienes esas dos opciones. O vas uno por uno buscando al cliente final, o vas buscando a los distribuidores que te van a ayudar a hacer el negocio más grande. Entonces, esta parte de construir es como buscar a tus distribuidores masivos. Y ahí es donde nosotros simplemente tenemos que acumular 5,000 puntos si es que nos vamos por, digamos, la parte acelerada, que se hace en 3 meses, o 6,000 puntos en el caso que no nos alcancen los 3 meses y tenemos que hacer 6,000 puntos en 6 meses. Entonces, aquí vamos a generar un bono constructor que va del 5 al 40% y nos van a dar unos viajes espectaculares, todo pagado, si nosotros vamos acumulando puntajes de enero a junio y de julio a diciembre. ¿Listo? Y la última parte donde nosotros podemos sacarle provecho a este súper negocio es la parte del liderar. Cuando tú ya construyes representantes de marca, ya no solamente tú eres representante de marca, sino tienes otros representantes de marca debajo tuyo y tienes debajo de esos representantes de marca unos equipos de trabajo que ya están haciéndolo independientemente. Ya no se necesita tanto de tu tiempo. Ahí va más o menos siendo un ingreso residual, donde tú ya no necesitas estar tan directo en el negocio, tienes ya personas duplicadas y vas a ganar un bono de liderazgo que te va a pagar del 5 al 15% mensualmente. Y es un negocio heredable. Es uno de los fines que tenemos Renato y yo, justamente es llegar a este punto donde podamos tener un negocio que nuestros hijos puedan disfrutar en el tiempo, ¿no? Que no se quede con nosotros nada más. Al final de la presentación, lo último y lo que hay que hacer es llegar a acuerdos con esas personas. No dejarlo como que la información al aire, sino realmente saber qué le interesó a esa persona. Les podemos preguntar en una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de interés? Porque las personas, ¿sabes qué? Siempre te van a decir, interesante, qué lindo, oh, buenísimo, me encantaron los productos. Pero no te dicen exactamente qué es lo que quieren hacer. Entonces, para poder aterrizar esa información, le preguntamos, escúchame, y en la escala del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de interés? ¿Realmente te gustó? ¿Te gustaría empezar esto? Y la persona te puede decir 5, 6, 7. Si estamos de 7 para arriba, significa que la persona realmente está interesada en hacer esto contigo. Entonces, simplemente ahí vamos a pasar ya a una parte de seguimiento o a concretar la venta y la afiliación. Solamente tienes que pedirle sus datos. La afiliación es gratuita, así que pídele los datos para que la persona ya tenga su código y empiecen a trabajar juntos. Nunca olvidarse de preguntar sus 5 mejores contactos, porque desde ahí van a empezar ya esas personas a visualizar que pueden tener gente en su equipo y coordinar para hacerle la OND o lo que se llama orientación al nuevo distribuidor, para que le enseñes ese paso a paso de cómo empezar el negocio. ¿Listo?
Luego simplemente enviamos el sistema virtual para que la persona pueda ojearlo y preguntarte cosas acerca del sistema. ¿Listo? Entonces, eso ha sido mi parte. Espero que haya sido lo más clara posible. De verdad que les deseo todo lo mejor. Les voy a dejar ahorita con Renato para que hablen de este tema que es súper, súper importante, que es el manejo de objeciones. ¿Listo? Por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes. Les mando mil bendiciones y nos vamos a ver en un ratito. ¿Listo? Bueno, ¿cómo están? Lo máximo, Vero, gracias. Vero siempre tan clara y tan lo máximo, la mejor de todas. Bueno, ahora sí me toca a mí hablar del manejo de objeciones. Primero, yo quiero ser muy rápido, porque sé que no tenemos mucho tiempo y quiero ser muy breve, pero voy a ir a la carnecita, como decimos nosotros. Primero, saber qué es una objeción, ¿no? Una objeción es un pero, ¿no? Es el argumento de una persona ante una respuesta, la respuesta ante una oportunidad que se le ofrece. Entonces, lo primero que hay que saber es que hay que tener la actitud correcta para responder objeciones. Eso es lo más importante, la actitud correcta. Entonces, ¿a qué me refiero con la actitud correcta? Número uno, entender que no somos cazadores. Esta actitud es la más importante para responder objeciones. No somos cazadores. No queremos convencer personas. Porque imagínate, si nos vamos a poner a convencer gente, luego mañana hay que convencerlo de que me conteste para hacer la OND, pasado mañana que me conteste para hacer una presentación. No, necesitamos personas que hayan tomado una decisión con información necesaria, correcta, que entre con convicción, como nosotros decimos los peruanos, con la pierna en alto. Así que hay que estar tranquilos, no queremos cazar a nadie. Nosotros no tenemos la palabra o la frase correcta, justo el gancho para que con eso convenzamos y la persona cierre el negocio. No es eso manejo de objeciones. Nosotros somos asesores, nosotros ayudamos a las personas a tomar una buena decisión, sea afirmativa o sea negativa, sea un buen sí o un buen no. Las dos son buenas, pero que lo tome con la información necesaria y adecuada y suficiente. Entonces, el secreto aquí, la verdadera actitud que hay que tener es una actitud de real interés, genuino de querer ayudar a las personas. Sentir cariño, sentir amor por la gente, querer que tome una decisión correcta, pensar que esto es bueno para ellos y voy a dar mi pasión, lo mejor de mí para informarle, para que esta persona pueda tomar una buena decisión. Entonces, hay que tener esa actitud de querer ayudar, no querer cazar, de querer ayudar, de querer asesorar a alguien, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que saber es que una objeción, lo primero que te dice esa persona no es, por lo general, no es la verdadera objeción. Por lo general no es. Primero hay una muralla, ¿no? Hay una primera respuesta que tienen para ocultar aquel temor que tienen. Entonces nosotros tenemos que tener tranquilidad, cariño, como le digo, amor, para llegar paso a paso a la verdadera razón, a la objeción real que tiene esta persona. Entonces, por ahí, esos son temas de actitudes que me gusta primero que entendamos. Ahora vamos a ir a hablar cómo responder cada objeción, pero acuérdate que aquí hay algo importante que quiero que sepas. No sé si tú eres nuevo y estás escuchando esto. No sé si en esta reunión también hay personas que aún no han tomado la decisión de entrar y están recién viendo más información para tomar la decisión. Yo quiero que sepas que lo que vas a escuchar ahora de objeciones, lo tomes de la mejor forma. No son técnicas para convencer personas, no son técnicas para atrapar personas. Esto que vas a ver simplemente son formas de cómo hemos entendido que se puede ayudar mejor a alguien. Conocemos a las personas, conocemos qué sienten, conocemos qué temores tienen y simplemente son preguntas que hacemos para poder ayudar. De eso se trata. A mí me encantó cuando yo decidí hacer multinivel cuando fui a un entrenamiento como estos, un entrenamiento que era solamente para distribuidores. Me invitaron a mí y yo ni siquiera había tomado la decisión, pero me encantó cuando me di cuenta que estaba todo detallado, que eran profesionales, que se educaban, que no era al azar. Y eso fue una de las cosas que me gustó. Eso, toma en cuenta esto. Tenemos todo hecho, hay un sistema, está todo escrito ya, la rueda inventada. Simplemente hay que echarla a andar. Así que comenzamos con lo primero, es que recuerdes que cuando tú respondes una objeción, no sé, estoy claro, yo estoy suponiendo que sabemos que es una objeción. Por ejemplo, no tengo dinero, no tengo tiempo, no me gusta vender, no me gusta el multinivel, qué sé yo. Son objeciones. No tenemos la respuesta correcta, la cual decimos, pronunciamos y mágicamente la persona que está al frente dice, wow, yo me gustó la respuesta, quiero hacerlo. No se trata de respuestas rebuscadas, inteligentes y que suenan bien.
porque este es un negocio de duplicación. Yo tengo que hacer lo más sencillo posible. Todas las habilidades, llamar, hacer una lista, presentar, responder objeciones, hacer seguimiento, tiene que ser sencillo. Porque si yo no lo hago sencillo, la gente de mi equipo no va a aprender. Y yo puedo ser un excelente cerrador, un excelente respondedor, no sé si está bien dicha la palabra, de objeciones. Pero eso me hace un súper excelente vendedor. Y no necesariamente ser un buen vendedor es ser un buen networker. No necesariamente. Yo creo que un buen networker se mide por la cantidad de personas que tiene duplicada en su equipo. Gente que sepa hacerlo por sí mismo, sean independientes y sean los mejores. Y eso solamente se logra teniendo un comportamiento o teniendo conductas sencillas de replicar. Entonces, las objeciones son sencillas. ¿Qué pasa? Ahí está lo que dice ahí. Actúa, verifica, siente, muestra. Es una excelente forma de responder a la objeción. Actúa, porque cuando te está dando la objeción, tú le dices, dice, actúa, tienes que asentir con la cabeza. Sé empático con la persona. No estés listo para responderle. No estés ya poniéndote la servilleta diciendo, este me lo voy a destrozar porque yo soy experto en objeciones. No se trata de eso. Escucha. Tenemos dos oídos y una boca. Escucha a la persona lo que le está diciendo. Asiente la cabeza, compréndelo, para que entienda que estás siendo empático con él. Número dos, verifica. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, por ejemplo, a mí no me gusta el multinivel. Verifica. ¿A qué te refieres con eso? Cuéntame, ¿qué experiencia tuviste? Cuéntame qué fue lo que pasó. Verifica. ¿Qué es lo que...? Escucha la respuesta que te voy a decir. De repente te responde algo que... no tiene nada que ver con mi nivel, lo he entendido mal. Y es un momento para explicarle con tranquilidad, con cariño. ¿Ok? Actúa, verifica. Luego, siente. Es cuando le dices, sí, ok, yo sentí lo mismo. Y si no es real, tú no tuviste esa objeción, tú no tuviste ese temor, busca dentro de tu banco de memoria qué persona sí tuvo esa. Porque por lo general todos tenemos los mismos temores, repetimos lo mismo. Entonces, si hay alguien que no creía en multinivel, cuéntale, mira, yo tengo un primo, tengo un distribuidor que le pasó lo mismo. O sea, ¿entiendes? Ponte en su lugar. Ponte en su lugar porque él necesita que lo entiendas. Y luego que te pusiste en su lugar, dile, hasta que encontramos, entendimos que no era así. Vimos una solución, vimos una oportunidad y explícasela, ¿ok? Y al final, muéstrale, ¿ok? Entonces, Pepe, si yo te enseño cómo esa parte que tú temías, te enseño cómo la vas a sobrellevar, yo te voy a ayudar y voy a estar contigo al costado, hacemos el negocio, ¿sí o no? Entonces, tranquilo, no hay respuesta hecha, no hay respuesta ya lista para hacer despertar al prospecto, no. Tranquilo, ponte en su lugar, actúa, verifica, siente, muestra. Esa es lo que yo te recomiendo, lo que recomiendo el sistema, con tranquilidad. Sí, espero que se haya entendido, estoy corriendo un poquito, pero como dije, creo que estoy hablando de la carnecita. Si alguien me pregunta, por ejemplo, aquí hay algunas respuestas que les quiero comentar para pasar rápido. Por ejemplo, acá dice, no me gusta el MLM, dice, ¿no? Entonces, yo según lo que estoy viendo, según lo que les estoy enseñando en este momento, según el sistema, le preguntaría, cuéntame tu experiencia, ¿qué es lo que no te gustó? De repente la persona me dice, sí, lo que pasa es que no me gusta ya estar llamando a la gente, ¿no? Entonces ahí es donde le cuento y le digo, pero, o sea, ok, te entiendo perfectamente y créeme que yo sentía lo mismo. Pero después me di cuenta que habían formas, que ahí me iban a enseñar y me iban a ayudar, que es una llamada como yo pensé, sino simplemente es una cita para hacer una reunión y que tengo una persona que me va a ayudar a hablarles de esto. Es muy sencillo. Diga, escúchame, si yo te muestro cómo lo vamos a hacer, si te muestro que hay un sistema para eso, hay gente que ni siquiera es muy elocuente, lo está haciendo, ¿lo harías conmigo? Por ahí, no, hay que responder según estas indicaciones que te doy yo. No me gusta vender, dice algunas personas. No me gusta vender. Otra vez le pregunto, ¿a qué te refieres con eso? Cuéntame, ¿qué experiencia has tenido con las ventas? No, que no me gusta estar tocando puertas y molestando a la gente. Perfecto, tranquilo. Yo también pensé lo mismo al principio. Pensé que esto de las ventas era ir mostrándole máquina, puerta por puerta, máquina por máquina a las personas y después entendí que no, que hay un sistema y una forma de cómo en lugar de buscar, que todo es online, que yo puedo mostrar a la gente resultados, que solamente hablo del producto y veo lo que me está haciendo a mí y la gente se va a interesar automáticamente. Puedo ir respondiéndolo a esas cosas, ¿no? O sea, créeme, siempre, cualquier objeción se puede manejar con estos cuatro puntos. Eso es lo que les quería hablar acerca de las objeciones y me gustaría pasar a algo que para mí es sumamente importante, amigos. Se trata del seguimiento. Ojo aquí.
aquí quiero que prestemos mucha atención y nos concentremos en esto. El seguimiento es sumamente importante, sumamente importante. De la cantidad de gente que hay en tu equipo y de la que habrá en tu equipo, ese imperio gigante que vas a construir por toda Latinoamérica, ¿ok? Te digo que el 95% de esas personas, solamente el 5% van a estar ahí como consecuencia de una buena presentación del negocio. Solamente el 5% no necesitan más que la presentación. Pero el 95% de esas personas van a haber ingresado a tu equipo como resultado de un buen seguimiento. Mira este contraste, 5% solamente con la presentación. 95% necesitan un buen seguimiento. Así que tú puedes sacar tus conclusiones, ¿qué es más importante? ¿Ser experto en una presentación? Mira cómo le digo esto y cómo le digo lo otro. ¡Qué miedo! Tranquilo, la presentación ya te lo dijo Verónica, ciertos pasos que hay que seguir, guíate de herramientas, hazlo sencillo. En el seguimiento no hay que poner atención. En el seguimiento hay que poner toda la atención. Entonces, nosotros siempre, después de que terminamos una reunión, acuérdate de esto y apúntalo ahí. Un networker profesional nunca acaba una reunión sin agendar la siguiente reunión. Nunca acaba la presente reunión sin agendar la siguiente reunión. Para todo, para todo. Si yo le presento la oportunidad a una persona y esa persona estoy viendo que aún no ha tomado la decisión, por tal o cual motivo, no interesa, pero aún no tomó la decisión definitiva, inmediatamente le hago yo una cita. Y le digo, ok, hermano, ¿qué te parece si mañana nos reunimos, te mando información, y mañana y hacemos una validación con mis uplines, como dice ahí en el gráfico? Hay muchos espacios para hacer seguimiento. Tengo que escalarlo y llevarlo a reuniones distintas siempre. Pero yo tengo que, en esa misma reunión en la que estoy, ya agendar la siguiente reunión. Ese es el mejor tip que les puedo dar, porque después puede ser muy tarde. Ahora, otra cosa más, es importante, escuchen esto, por favor, tu seguimiento, tu siguiente cita, tu siguiente reunión, tienes que ver que sea en menos de 2 días. ¿Por qué? Recuerda muy bien que aquí la gente te compra a ti. En la reunión, en la presentación, por lo general no entienden todo. No sé si alguno de ustedes entendió absolutamente todo en la presentación o tuvo que recibir más información después para asentar toda la información. Entonces, hay gente que no entiende bien el plan de copiación, no entiende bien cómo funciona la tecnología. No, es muy difícil que alguien se vaya al 100% bien entendido toda la reunión. Entonces, ¿qué es lo que a la gente le deja enganchada? Entonces, si no entienden todo, Renato, lo que le deja enganchada eres tú. La gente te quiere comprar a ti por tu actitud, por tu convicción. Les has llenado de emoción, les has dado una ilusión y una esperanza de que puedan solucionar el problema que tienen ahí en su casa, que nadie lo ve. Esa ilusión tienen en mente. Entonces, si nosotros dejamos que pase un día, otro día y un tercer día, esa ilusión, esa esperanza, esa sensación de emoción se va a ir. Porque después se encuentra en su casa con los mismos problemas de relaciones, económicos, de salud. Tiene otras cosas que atender. Se acuesta una vez, al día siguiente día se levanta con menos fuerza. Se acuesta una segunda vez, al tercer día ya no se acuerda de nada. Y tú lo quieres llamar recién en ese momento para hacer la siguiente cita, no te va a responder. Te deja en visto. ¿Por qué? Porque no se acuerda de nada. Absolutamente no se acuerda. Solamente se acuerda que tú lo estás llamando porque le dijiste que había que comprar unos productos. Y no tiene plata en este momento. No entiende para qué lo haría. Porque se olvidó de todo. Créeme, aquí me gusta siempre a mí hacer ejemplos con situaciones reales. El seguimiento, tu amigo, tu prospecto en seguimiento, es como una llanta que tiene un huequito, que está, nosotros decimos pinchada, que está con una llanta picada, que se le sale el aire, ¿ok? Esa llanta solamente le puede seguir rodando 2 días, porque al tercer día ya no tiene más aire, ¿ok? Solamente 2 días. Así que tú tienes que hacer una reunión antes de que pasen los 2 días con un seguimiento tuyo, para inflarle y echarle otra vez aire, para que tenga para 2 días más. Y así, como dice el sistema, son 6 exposiciones los que tiene que pasar lo antes posible. ¿Hay gente que lo hace antes, que antes toma la decisión? Sí, hay gente que sí. Hay gente que necesita las 6. Tenemos todos esos espacios que ves ahí. La validación con tus uplines, la OND virtual, un spa party que puedas hacer con tu equipo, universidad como es el día de hoy. Hay muchos espacios que tú tienes que utilizar para poder escalar e ir llevando tu seguimiento, reunión tras reunión, calcula, chequea cuándo son las fechas, que no pasen más de 2 días. Ese es el secreto. ¿Por qué?
te cuento que mucha gente puede decir que no tiene plata, y mucha gente puede decir muchas cosas, pero cuando pasan escala tras escala, ¿sabes qué pasa? Comienzan las personas a entender y a desechar los miedos y los temores, porque se dan cuenta que son gente común y corriente, son personas con hijos, son personas con valores, son personas que se quieren, es una familia, y a veces son otras cosas las que ven el seguimiento que le hacen tomar la decisión. No es aprender bien el plan, también es importante, no es aprender bien sobre la tecnología, hay otras cosas que hacen que la persona comience a entender que esa es su oportunidad. Llévalo a esas reuniones, escálalo máximo 2 días, vas a ver que esa persona que te dijo no tengo plata, mágicamente recuerda que en el banco sí tenía un dinero, pero es que antes no creía, antes no veía la razón por la cual sacarlo, no entendía, ahora sí entendió que es algo seguro y que es algo que quiere invertir. Así que amigos, recuerda que es importante seguir estas indicaciones. Es importantísimo entender que hay un tiempo, es importantísimo. Hay gente que no va a tomar en cuenta esto, y está bien, porque si es que no crees que es algo que te vaya a servir, está bien, y se acepta que no lo aceptes. ¿Por qué? Porque acá no hay jefes. Es parte de un aprendizaje, de un desarrollo personal y entender que hay un sistema y hay gente que lo está haciendo y por qué no seguir los tips de un sistema de alguien, de gente que ya está teniendo resultados. Pero puede que no lo tomes en cuenta. Mi recomendación, amigos, es que si igual no sé cómo hacerlo, si igual nunca hice esto antes, mejor le hago caso a la gente que ya lo está haciendo. No a mí, porque a mí también me lo dijeron. Es un sistema que me lo pasaron a mí. Yo lo estoy aplicando tal como es, adiestrable. Soy muy adiestrable, me dejo enseñar y creo que eso es lo que hace que no tenga resultados. Así que mi consejo es, hazme caso, aunque tal vez no lo entiendas por el momento, pero créeme que más adelante entenderás y tendrás los resultados que necesitas y que estás esperando y que tu equipo también está esperando que los tengas, ¿ok? Y algo, una más. Es un poco duro lo que les voy a decir, pero es mi forma siempre de ver las cosas y así entrenamos al equipo. Si tú no estás dispuesto a hacer un buen seguimiento, si no tienes el tiempo para hacer un buen seguimiento, dices, si no tienes las ganas de hacer un buen seguimiento, si no te gusta hacer un buen seguimiento, mi recomendación es que no hagas tampoco la presentación. Si no vas a hacer el seguimiento, no hagas la presentación y deja que alguien que sí tiene las ganas de hacer esto profesionalmente haga una buena exposición de negocio y un buen seguimiento y pueda ayudar a una persona a que aprovechar todo lo que este negocio nos puede dar. Así que yo con eso quiero despedirme, con eso quiero dejarlos. Aquí estoy con Vero. Espérame para dejar de compartir pantalla para que nos vean y despedirnos. Ahí está. ¿Nos vemos? ¿Sí? ¿Nos vemos? Listo. Amigos, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haber podido aportar en ustedes y bueno, siempre la fe puesta en Dios. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones, muchos éxitos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos, los queremos mucho. Chao. Adiós. Wow, Renato y Vero, muchísimas gracias por esas grandes enseñanzas que nos están dando el día de hoy. Bueno, ya vamos a terminar la universidad, sé que muchos ya tienen ganas de almorzar. Y solo para terminar, quiero que me den unos minutos para decirles lo más importante. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener para llegar a ser Tinelis? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son esas claves, digamos así? Y una de las claves, aquí voy a colocar, es ser positivo, es ser positivo. Espérenme un minutico aquí, arreglo acá. Okay. Voy a compartir pantalla, creo que ya puedo compartir, ¿sí? Perfecto. ¿Sí, allí me están viendo? Sí, ¿no? Creo que sí. A ver. Perfecto, creo que ahí estoy ya. Entonces, les estaba hablando que una de las cosas es ser positivo, todo el tiempo estar con buena energía. Alguien dijo hoy, no es lo que uno diga, sino cómo lo dice. Y hace 11 años, cuando yo conocí el negocio y cuando me dijeron que cuáles eran mis sueños y que cuáles eran mis metas, de lo que habló Felipe el día de hoy, y me hablaron que eran en 4 áreas y me dijeron que soñara en grande y que soñara en grande en el cielo para ver si le pegaba al techo. Yo hice mi mapa de sueños
y puse sueños gigantescos. Yo al principio, cuando tenía 15 años, solo quería una casa que estuviera pagada, alguien que me quisiera mucho. Y yo decía, una casa pagada, un carro pagado y alguien que me quisiera mucho, porque yo el resto sé que lo puedo conseguir, digamos, ¿no? Pero en realidad, cuando a mí me dijeron, no, hay que soñar en grande, entonces dije, ok, no quiero una casa pagada, quiero 10 casas pagadas, ¿por qué no? Quiero hacer inversiones. Dije, no, ya no quiero solo ir a Europa, a un país, no, quiero viajar por el mundo. Y dije, bueno, y entonces si me están diciendo, entonces quiero ganar esto en Nuskin y quiero hacer tantos representantes de marca y quiero tener tantos tinelis, empecé a soñar en grande. Pero para eso mi mentor me enseñó que yo tenía que aprender a decretar, que ese era uno de los hábitos de éxito, porque al decretar esas metas que de alguna manera, esos sueños, ¿no? Y los sueños son muy distintos a las metas. Los sueños son como esas cosas que te hacen suspirar. Yo soñaba con estar más cerca de Colombia y con tener la oportunidad de cuidar a mis papás. Así que los sueños son esas cosas que te hacen suspirar, esas cosas que tú quieres hacer por esas personas que aman. Las metas a veces son un poco más cuantitativas, o sea, no, a veces no, son cuantitativas. O sea, quiero llegar a Diamante, quiero llegar a Tinelli, quiero comprar una casa, así. O sea, son más metas que tú las cumples y luego vas a querer siempre algo más. Y cuando vio mis metas, Alan me dijo, listo, ahora vamos a decretarlas todos los días. ¿Y por qué es tan importante decretar? No solo porque de alguna manera eso te ayuda a atraerlo, si tú lo visualizas, sino porque decretando, lo que pasa es que cuando tú decretas, realmente tomas acción. Esa es la verdad, porque cuando tú estás decretando y tú dices, yo ahora voy a ser diamante de esta compañía al final de este mes, voy a ser Tinelli hasta el final del mes, tomas la acción porque te estás recordando las metas. Como dijo Felipe al principio, 1 al 31, que son las metas que uno tiene, dice, este año voy a adelgazar, y por ahí el 6 de enero ya se lo olvida porque empieza a comer mucho, y la razón es porque tú no repites tus metas. Así que les quiero hablar el día de hoy de que lo que nos habló nuestro mentor, que era acerca de la declaración de propósito definitivo de vida que se encuentra en el libro Piense y Hágase Rico. Y este decreto consta de 6 partes. De la primera, una fecha. Hoy es octubre 30, yo escogí mi cumpleaños y yo, Patricia Costa, estoy tan feliz y agradecida ahora que estoy recibiendo el doble del dinero de que está recibiendo en este momento. Primero vamos por el doble. Gracias a mi negocio global residual de Nuskin Enterprises Business, tú lo puedes aplicar esto a lo que tú quieras. Y esa es la tercera parte, la cantidad de dinero que quieres recibir. Todo esto está en el libro Piense y Hágase Rico, que es el segundo libro más leído después de la Biblia, imagínense eso. En el yo soy colocas todo lo que tú no eres, en el yo soy. Entonces, lo que ya eres no lo tienes que volver a pedir. Entonces Alan me dijo, a ver, Pati, analiza qué te falta a ti. Yo soy una persona muy, muy mica, dice eso, como que me encanta la fiesta, me gusta la gente. Entonces era un poco desenfocada. Entonces ahí puse, yo soy enfocada, pero no era enfocada. Me faltaba la disciplina, entonces yo soy disciplinada. Me faltaba ser más organizada, yo soy organizada. O sea, puse todo lo que no era. Yo soy paciente, cero paciente. Puntual, no era puntual. Amorosa, vulnerable. O sea, puse las cosas que me faltaban. Les recomiendo 6. No pongan tantas porque pues uno no puede cambiar tantas cosas, ¿no? Entonces, mínimo, máximo 6, diría yo, en el yo soy, todo lo que no son. Y luego, como resultado, mi genuino esfuerzo, primero pides cosas para ti, luego para tu familia, luego para los demás. Y yo decía, ya ahora vivo feliz cada segundo de mi vida. Soy una Tinelli de Nuskin. No era Tinelli de Nuskin, era representante de marca. No sé si ya había llegado a Rubí, pero empecé a decir ese decreto. Al principio les confieso debajo de las sábanas y así no funciona, así no funciona. A ver, un momentico, le voy a pedir a mi esposo que me ayude aquí, que no estoy viendo. Amor, ¿me ayudas? Entonces les estaba diciendo que yo empecé a hacerlo debajo de las sábanas, este decreto, y así no funciona. ¿Cómo funciona? Es que tú lo hagas con energía, visualizando lo que estás diciendo. Y yo decía, ya ahora yo viajo por el mundo y imaginaba esos lugares que quería visitar. Y yo decía, ya ahora soy una Tinelli y yo me imaginaba desfilando, ¿no? En la compañía nos reconocen ante más de 20,000 personas, es algo espectacular. Y yo me imaginaba desfilando allí, visualizaba. Y saben, este decreto, diciéndolo en la mañana y en la noche, como yo les digo, es como una gasolina que tú te inyectas todos los días en la mañana, porque es que ayer estaba leyendo en un libro que dice que los hombres somos de emociones y lastimosamente hay emociones que nos tienen arriba, que nos tienen abajo, que nos tienen arriba, que nos tienen abajo. ¿Y saben qué? Lo clave de la vida es siempre estar arriba. No importa por lo que esté pasando, no importa. Yo sé que ahorita estamos pasando por muchas cosas.
pero no es lo que pasa. Es cómo reaccionas a lo que tú pasa. Acuérdense de esto, no es lo que nos pasa. Es cómo tú reaccionas a lo que pasa. Y eso tiene que ver con el manejo de tus emociones. También leí que cuando somos niños somos producto de nuestras emociones. Cuando somos adultos debemos ser esclavos de nuestros buenos hábitos. Imagínense eso, eso leí en otro libro ayer. Esclavos de nuestros buenos hábitos. Así que les recomiendo que hables con tu patrocinador y digas, oye, me explicas un poco más el decreto. Y si la persona es nueva, ya explicaron también el día de hoy que tiene 6 patrocinadores hacia arriba para que le digas cómo hacer este decreto. Y después en el mismo libro me mostraron esta fórmula de confianza que al principio, a veces, muchas veces nos dicen qué hacer, cómo llegar a ser Tinelis, pero no hacemos caso. Y luego dicen, es que yo he tratado de hacer todo, yo no sé qué, yo no sé cuándo, pero cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿te sabes la fórmula de confianza ya de memoria? Ah, no sé, es que, porque en realidad si tú la repitieras 2 veces por día, te la aprendes de memoria. Pero no hay que repetirla de memoria como si fuéramos un computador. Es vivir cada palabra de esta fórmula de confianza. Escúcheme bien, esta fórmula de confianza lo que en realidad nos va a volver son mejores personas. Y en realidad lo que yo más he aprendido de este negocio es a cada día en tratar de convertirme en una mejor persona. Y eso no acaba. Cada día tú tienes que ser una mejor persona. Y entonces esta fórmula de confianza es espectacular porque te habla de, yo sé que tengo la habilidad, imagínate, de convertir mi decreto en realidad. Yo sé que voy a desarrollar la confianza en mí mismo. ¿Te habla qué? Tú debes eliminar todo lo malo de tu vida, el odio, la envidia, la hipocresía, los celos, el egoísmo, y tienes que desarrollar a cambio amor por la humanidad, que tienes que estar completamente liviano de todo, que tienes que aprender a perdonar tantas cosas. Yo ayer hablaba con Alex Delgado, nuestro líder de la compañía, y me decía, Patty, tú has cambiado mucho. Porque les confieso que yo antes a veces decía, no, pero es que esa persona me hizo tal cosa y yo no puedo perdonar eso. Pues grave, porque el que estás grave eres tú. Ahora realmente he decidido de alguna manera, como dice la fórmula de confianza, solo desarrollar amor por la humanidad, no juzgar, acuérdense de eso. Olvidarse de cosas, no vale la pena. O sea, miren lo que dice la fórmula de confianza. Dice que tú no puedes tener ninguna actitud negativa hacia otros, ninguna. Entonces, créame que de verdad hoy me siento orgullosa y esto es un proceso, pero qué tan rápido quieres tú vivir tu proceso. Así que, por favor, pídele esta fórmula de confianza también a la persona que te invitó. Cuélgala en el baño con un plástico. Así yo la empecé a hacer todos los días que entraba al baño. Así empecé a hacer mi decreto. Cada vez que entro a la ducha, yo hago mi decreto antes de acostarme. Y la fórmula de confianza de verdad me ayudó a ser una mejor persona. So, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ser mejor personas? Y yo creo que todos. Así que les recomiendo mucho. Estas son las 2 cosas que más les recuerdo de Hábitos de Éxito. Y obviamente este libro me ayudó muchísimo, que se lo recomiendo mucho si ya lo leyeron o si no, que lo lean y que lo pongan en práctica. El Club de las 5 a.m. Yo sé que a muchos ya con el título de pronto les asusta. Y si te puedes levantar a las 5, súper, pero si no, por lo menos levántate una hora antes a lo que tú estabas acostumbrado para tener esa hora de gloria, esa hora de oro, esa hora que es tu hora en trabajar en el proyecto más importante que eres tú. Escúchame, este negocio es una maravilla porque aquí vas a trabajar en el proyecto más importante de tu vida que eres tú mismo. Y en esa hora habla de que cuando uno se despierta no debe tocar el celular, sino que uno se debe despertar agradeciendo por absolutamente todo, por todo lo que puedas decir gracias. Eso lo puedes hacer mientras vas haciendo ejercicio, puedes hacer tu oración. Después de que termine esto, la idea es meditar, y en la meditación la clave es visualizar eso que tú has puesto en tu mapa de sueños, esas cosas que quieres, poner en negro esas cosas que son negativas, que no las quieres en tu vida. Inmediatamente después de esa visualización, repetir el decreto, la fórmula de confianza. Esto lo puedes hacer mientras te estás duchando y luego mientras te estás bañando, y luego 20 minutos de lectura de libros que te ayuden con el desarrollo personal. Entonces, miren aquí algunos que de los que yo les recomiendo, que también se les puede mandar la fotico. Club de las 5M, buenísimo. Secretos de la mente millonaria para volver a, o sáquenle una fotico aquí, ¿verdad? Para volver a programarnos, ¿no? A programarnos de la abundancia, ¿no? El piense y hágase rico, que es todo lo que les estoy enseñando. La magia de pensar en grande, increíble. Cómo ganar amigos. El hombre más rico de Babilonia. Los 4 acuerdos, buenísimo. Los 7 hábitos
secretos de la gente altamente exitosa, el monje que vendió su Ferrari, la vaca, padre rico, padre pobre, el secreto más grande del mundo, ¿saben? Ese se lo recomiendo de tercero, tal vez. Lo amo. Busquen, hoy les quiero recomendar, si no lo han leído, busquen en Google los pergaminos de Ockmandino, como dice allí, y empiecen a leer uno por día. ¡Wow! Ese libro sí que lo vuelve a uno una mejor persona cada día. Solo lean esos pergaminos, lean los 10 de seguidos, aunque dicen que hay que leer cada uno 30 días, pero después de leer esos 10 seguidos, traten de leerlo uno por mes y es algo espectacular. Así que hay muchos libros de desarrollo personal. Si tú le pones en el Google libros de desarrollo personal, así encontré estos libros y obviamente ya leyéndolos se los recomiendo muchísimo. Decídete a leer mínimo un libro por mes. Pero si quieres ir más allá, lee más. Y obviamente también hay muchos libros para que ustedes estudien acerca de esta industria, acerca de esta industria. Y uno de esos, el primero que a mí me dijeron que lea y el primero que yo leí fue 45 segundos de Don Fala. Y les confieso que yo no tenía ni idea de este negocio. Me leí ese libro y era como si me estuvieran hablando así como una niña. Me encantó porque entendí todo. Era como esos libros que dicen para dummies. Y obviamente ahí hay muchos que pueden ver. Pero en realidad este libro, siempre se lo recomiendo porque sé que yo cuando entré a este negocio no tenía ni idea de nada. Y hoy les tenemos una súper sorpresa que ya se las voy a anunciar. Así que solo para terminar los quería dejar con esto. Nuestros fundadores siempre nos dicen, despierta pensando en las vidas que podemos cambiar. No despiertes, obviamente tienes que tener tu meta clara de puntos, pero despierta pensando en cuántas vidas vas a cambiar. Y así es que vas a poder conectar. Y así es que la gente te va a decir que sí. Y así es que no vas a tener objeciones. Así va a sentir la gente que en realidad tú la quieres ayudar. Y ya saben, la acción es la que cura el miedo. Si tú estás estando nervioso, tu mente no está positiva arriba, es porque en realidad tienes mucho tiempo para pensar. Así que toma acción diaria, masiva y constante. Les recomiendo tener una agenda de a esta hora me despierto, inmediatamente hago ejercicio, inmediatamente medito, a las 6:20, a la hora que te despiertas, a las 6:40 leo, a las 7 me conecto con mi familia, tomo una hora para el desayuno. A las 8 comienzo mi primera reunión o hago el homeschooling de mis hijos. A las 9 tengo mi primera reunión, a las 10, a las 11. No sé, o sea, como hablamos del tiempo que le vas a dedicar, ten una agenda tan clarita, que tu acción sea tan masiva, que tú no tienes ni tiempo de ponerte negativo. Escúchame, cuando tú te pones negativo, es porque no estás en acción. La acción cura el miedo, así que la acción es la clave fundamental de todo éxito, imagínense, decía Pablo Picasso. Así que les tengo una súper sorpresa, nuestro súper líder Alan Nagao, que iban a escuchar hoy un poquito de él, nos hizo una súper invitación. Él ha conseguido que ese libro de que tanto yo les hago, el autor, que se llama Don Faila, esté con nosotros en un evento esta tarde. Yo sé que, bueno, ya estuvimos en este evento, van a almorzar, pero obviamente les recomiendo muchísimo, si lo pueden hacer, escuchar a este autor, porque yo estoy recontra emocionada de escucharlo, nunca lo había escuchado, y son personas que ya están de edad. De hecho, su esposa, por eso él no había confirmado este evento, sufrió, y por eso orar mucho por ella, porque en este momento está delicada de salud, pero él al final había cancelado el evento, ya se puso ya un poquito mejor, y decidió darnos esta horita en la tarde para hablar. ¡Wow! Don Fala, tanto que les he dicho que leamos ese libro y todo, de verdad es una oportunidad para los que me estaban preguntando por el link. Si ustedes leen bien el flyer, por favor, les recomiendo, acuérdense siempre leer bien. Ahí está el link, mírenlo, ahí está el link, ¿ok? No se olviden, ese es el link, así que pueden ingresar a este regalo que nos tiene nuestro líder Alan Nagao. Así que muchas gracias por estar aquí. Los dejo ya para que ahora almuercen conectados con su familia, conectados. Recuerden, todo minuto es importante en su vida. Gracias a todas las personas que participaron de la universidad. Los quiero con el corazón. Vamos con todo en este mes porque vamos a clasificar todos a Punta Cana. Vamos todos a ir por esas metas que nos hemos propuesto. Muchas bendiciones.